Upsi, ups, ay no, siempre me pasa esto, güey. Siempre se me olvida poner bien esta cosa. Un segundo. Siempre me pasa. Un segundo. Pausas técnicas. Mientras tanto, síganme sin dejar. Pero en un segundo, chat. Ya vamos a comenzar así en épico y ¡pum! La cago como siempre. Vale, ahí está. Perdón. Vale, solo para ver si ya está bien. Bienvenidos. Ok, sí funciona. Ok. Hagamos como acabamos de iniciar apenas, ¿ok? En un mundo donde los hombres hacen directo. ¿Qué le pasaba? Una cosa, Irene Bollino, muchas gracias por irte a los libros mini chilvios y por esos 100 pesotes argentinos. ¡Mua! Un abrazote, se te quiere mucho y gracias por apoyar. Recuerden, chicos, que pueden conseguir mi WhatsApp si se hacen miembros del canal con el rango chilvio legendario, solo por si quieren. Consiguen mi WhatsApp personal para hablar conmigo y tal. Así que. Ahí se los dejo. Ahora sí, el día de hoy voy a jugar con mi novia, chicos. Va a ser un directo súper largo. Espero que estén preparadísimos. Vamos a pasarlo súper bien. Y puchi puchi pu. Van a ser como 7 a 8 horas de directo, ¿vale? Fácil. Fácil 7 a 8 horas. Y va a ser un survival tremendo. Así que voy a desmutearme. Señorita, ¿podrías entrar a nuestro mundo? A nuestro mundo ideal. Voy. Bienvenidos. Bienvenidos. No. Ahora sí, hazlo. Bienvenidos. Es que cada vez que digo bienvenidos pongo blanco y negro todo. Lo hace ver más epic. Bienvenidos. Oye, no me deja entrar al mundo, amor. Te pasé la wea. Ah, ya voy. Bueno. Voy. Problemas técnicos. No me tardo nada. Mujeres en el baño. No. No touch me there. This is my no square. ¿Cómo se va a sacar tremenda rola? Uy, yo no sabía que te la sabe. No touch me there. This is my no square. A huevo. Porque tienes. Una... Más, Es que esa no es la skin de mi miniatura. Por favor, te la puedes cambiar. No, está bonita. Es mi skin halloweenesca. Mira, tiene una bota de zanahoria. ¿Zanahoria? Mira, tengo unas coletas en mi espalda, ¿viste? ¡Tu madre! ¿Qué es eso? ¿Pelo? ¿Está peluda de las axilas? ¿Ya vieron? Se le salen los pelos de la axila hasta abajo. ¡Iu, iu, iu! No, sí, ya vi dónde sacó lo de Halloween, chicos. Ya vi dónde sacaste lo de Halloween. O sea, ¿qué tiene Halloween una ranita? ¿Y tus zapatos? ¿Qué son tus zapatos? No es una zanahoria. Eso no es una zanahoria, parece un zorrito. ¡Calabaza, no zanahoria! ¡No, eso es una calabaza, un zorro! ¿Qué es eso? La de la izquierda. La de la izquierda está gris. Ay, espérense, ¿me están viendo? ¿No me están viendo? Yo sí te estoy viendo. Me estaban viendo. Vale, ya me están viendo. Hola. Si ella se va a poner una skin de Halloween, yo también. No. La mía va a estar más chida. Un segundo. Ahí está. Sí, te saqué, pero que me estoy cambiando la skin. Me sacaste. Desgraciado. Si no quieres jugar conmigo, nomás dímelo. Melo. Y se iban del directo, ¿no? Y ya iniciaron directo aparte. Bueno, ahora por culpa de esta mujer tengo que cambiarme la skin. Voy a tener que cambiar. ¿Por qué te vas a cambiar la skin? Pues porque tú te pusiste otra skin, yo también quiero. Ah, bueno. Si tú estás de Halloween raro, yo también. Quita el blanco y negro. No. Ya. Tuve que quitar esto porque va a tener. Gracias, Roberto, por los 20 pesos. Vas a tener que revivirlo. Vale, Limbio Survival. Ayuda, que es quien más cute amo. Ay, muchas gracias. Ay, yo sí me gusta. Ahora sí. Pásame. Me veo sexy. Ok, es 53956. Rápido, entra, woman, entra. Voy 53956. ¿Mamá? ¿Dónde? Bienvenidos. Yo soy. Ok. Vale. Conectando el servidor. ¿Eres Vale? No. Oye, amor.
Se me mutea cada rato el Discord, como que presienten que te estoy compartiendo la música gratis. Chido. Digo, el Spotify. Ya, a ver, espero que no se trabe, que no se pare. Hola. Por eso nos tomamos como 30 minutos de preparación. Yo te veo normal. Sal y entra. Bueno, o sea, traes una chaqueta, ¿no? ¿Roja? Hazme una. Sí, roja. ¿Eso qué tiene de Halloween? ¡Soy un diablito! Ah, bueno. Bueno, pero para lo del Discord, puedes conectar tu Spotify de Discord y ya se arregla. Qué bueno que el directo comenzó bien. XD. Se vuelve a parar. Ok, paro. Gracias. Loquito. Ok. Pero espérate, ponte aquí. Aquí dice el directo. Bienvenidos. No. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo también la pongo. Bienvenidos. Bienvenidos. Quería ver qué hacías, se me quedó callado. Es que quité. Rafa, es que gracias por los 12 pesos. También, aunque se me olvidó quitar la música. Copiona. La cosa esa. Vale. Bienvenida a nuestro nuevo mundo survival, mujer. Hoy te voy a enseñar a jugar. O sea, puedes dejar que termine de. Bienvenido. ¡Uy, su madre! Espérate un segundo. ¡Muchísimas gracias, Medina! Pero moteate. No, es que me acaba de dar Medina. Muchísimas gracias por los 500 pesos. Chilvio, dile a Linda sobre tu NB. Sobre tu NB. ¿Sobre mi novia? Pero si ella es mi novia. O sobre mi novio. No, le digan de flex. ¿Qué le pasaba, no? Medina, muchísimas. Oye, Medina, te tengo que contactar por privado para pasarte mi número de WhatsApp. No sé si tengas Discord, no sé si tengas algún lugar donde puedas escribir, como Twitter o Instagram o algo así, ¿vale? De ser posible, me dices o que me diga un moderador o algo para pasártelo prontito, ¿vale? Muchísimas gracias, te amo muchísimo por los 500 pesos. Un abrazo y también a Irene Borbino por esos 50 pesos argentinos. Un saludo, Irene. Espero estés muy bien. Igual, Medina, espero estés muy bien. Vale, ahora sí. Me desmuteo. Hola. Oli. ¿Por qué estás perreando? Porque estamos on fire. Bueno, bienvenidos a un nuevo directo, chicos. El día de hoy estoy con mi girlfriend. Con my boyfriend. ¿Qué? Soy Lynn Games, hola, mucho gusto. Me acabo de dar cuenta que mi cuello tengo pelo también. ¡Qué asco! Peluda, peludota. Uy. Sí, sí. Peludín Games, ¿cómo estamos? Bueno, hoy estoy con mi novia peluda. Hola, o sea, sí, miren mi pelo. Mientras más peluda, más le suda, pero bueno. El día de hoy estoy con Linda, mi novia, se llama Linda. No le digan Linda a ustedes, llámenle por su apellido. Hola, el día de hoy estoy con mi novia Silvia Gamer. Seguramente nadie lo conoce, así que se los presento. Por favor, vayan a seguirlo porque nadie lo conoce. Y pues me da como lástima que nadie lo conozca, porque yo siento que merece, o sea, sus chistes son de calidad, ¿vale? Entonces vayan a seguirlo, por favor, para que pueda llegar a los 5 suscriptores. Muchas gracias. Wow, cómo me leíste la mente. Estaba pensando en decir lo de los 5 suscriptores. ¿Qué cosa? Iba a decir que tenía 5 suscriptores que me ayudaran. Ah, bueno, sí, tengo 5 suscriptores yo también, por si gustan venir a seguirme. Hola. Spammer. Hola, Isa, un saludo. Ah, sí, cierto, hacemos directo en Bulla. Bueno, el día de hoy, chicos, estamos en un directo de Minecraft. Vamos a dar como 7 a 8 horas más o menos. Bueno, ese es el plan, o sea, si no pasa es porque me cagué. No sé, o sea, el chiste es que si hagamos esas horas, el día de hoy vamos a hacer un survival tremendo. Me va a enseñar a jugar. Okay. El día de hoy le voy a enseñar. O sea, con decirles que ella no sabe qué es bloque de arena. ¿Cierto? Dame el palo, porque tienes un palo. ¿Ya comenzaste a hacer trampa? Es creativo, ¿verdad? Es que creativo. Dámelo, mira. Dámelo. Bueno, lo primero que le voy a enseñar, dame ese palo también. ¡Dame todos tus palos! ¿Dónde sacaste tus palos? Aquí, del arbusto. De seguro sacó el bolso femenino. Silvio, estás en barragamemo de callado. Estoy en barragamemo de callado. No me digas que estoy muteado. ¿Qué dices? No, me trolearon. Es que me mandaron un audio diciendo que estoy muteado. Que estoy callado. Me trolearon. Nada más me estaban escuchando a mí. Me trolearon bien feo, pero sí, nos escuchan. Creo. Sí. Ok. Hola. Bueno, el día de hoy le voy a enseñar a mi novia a jugar Minecraft, ¿vale? Ella ya lo ha jugado un poco, o sea, a veces, de vez en cuando, pero ella no sabe nada. Hago casitas. O sea, por ejemplo, te voy a enseñar algo. Ven. A ver, voy. ¿Ves esto? Sí. ¡Oh! ¿Viste? No, ¿viste? ¡Dan palo! A ver, ¿qué puedo hacerlo? No, a ti no te sale. No me dio nada, desgraciado. A ti no te... Mira, a mí sí. A ver.
Ah, ladrona. Es que se le iba a romper yo también, entonces ya se acomodó el juego, ¿sabes? Bueno, ella no sabe mucho de Minecraft. De hecho, ella ni siquiera sabe cómo que habían biomas extras en el Nether. O sea, ella solo conoce el Nether como rojo. Yo sé el Minecraft antiguo y nunca me lo pasé. Nunca maté al dragón yo solita ni nada solita. Entonces me va a enseñar. Como este hombre que se pasa Minecraft cada semana, entonces pues me va a enseñar. ¿Cada semana? ¿Hola? Cada día. Caíste, Silvio. Bueno, cada día. Se hace un speedrun Minecraftero. Sí, me pasé Minecraft en 2 horas hace mucho cuando hice un speedrun. Pero esto es otro día, otra historia para otro día. Bueno, el día de hoy empezamos. Uy, ya se hizo. Espérate. Ya se va a hacer de noche. ¿Qué procede? Hay que vivir. Hay que ver el atardecer juntos. Vale. Mientras agradezco la donación, ya vengo. Tomé una foto. Muchísimas gracias, Medi. Pero mira para acá, está más bonito mirando para allá. Deja, agradezco la donación. Muchísimas gracias, Medina, por otros 500 pesos. Ala, gracias por los 10 pesos. Medina dice, oye, Chilio, ¿qué pasó con tu otra novia? ¿Mi otra novia? ¿Mi otra novia? ¿Cómo que otra novia? ¿Tengo otra novia? ¡Preséntamela! A ver qué le pasaba, ¿no? Bandidos al DM, papi. ¿Qué pasaba? Hola, José Luis, gracias por los 10 pesos. Oye, qué bonito. Oigan, yo creo que voy a reiniciar el tiempo del día de Minecraft porque se nos pasó el tiempo todo aquí haciendo el idiota, ¿vale? Un segundo. Bienvenido. Hola. Espérate. Bienvenidos a un nuevo directo. Es que acabamos de iniciar, ya. Ahora sí. Bienvenidos a nuestro survival, chicos. Hoy le voy a hacer. Repetían todo, ¿no? Gracias por los 9 pesos, vale, Chuy. Entonces dime qué hago. Ah, ya que me saludas, enseñar, cara sonriente. Uy, no me digas eso que. Hola, Margaret, ¿cómo estás? Vale. Uy, espérate, es que. Espérate, me acabo. Donación. Ay, maldita sea. Muchísimas gracias, Irene. What the fuck? Creo eso es más que lo que donó Medina. O sea, what the fuck, ¿cuánto es eso? No sé cuántos son 1000 ARS, pero muchísimas gracias. Irene quiere entrar a mi corazón. Irene, ¿quieres mi WhatsApp, verdad? Irene, ¿quieres mi WhatsApp, verdad? Irene, ¿quieres mi WhatsApp? Tú dímelo. ¿Te lo quieres ganar, verdad? ¿Te lo quieres ganar? No sé cuántos son 1000 ARS. A pesos mexicanos. Que no sé qué es eso. ¡Ah, perro! ¿Quieres mi WhatsApp, verdad? ¿Te lo quieres ganar, verdad? No, muchísimas gracias, Irene, y gracias por esas 10 cajas Fly, compañera. Eli, perdón, ¿cuál Fly? Eli Montalvo. Ok, ahora sí. Bienvenidos. Ya volví, no, perdón. No manches, ¿adivina qué? ¿Qué? Me acaban de donar 5 fogatas. Ah, ok. Estoy muy emocionada. Yo también. Dame fogatas, chicos. Gracias. Ok, oye. Bueno, lo primero que te voy a enseñar es que parecimos en un mundo muy asqueroso. Ajá. Sí, como horrible. Como yo. ¿Qué le pasaba? Se tiraba la mierda. Ok, pero, hay buenas cosas alrededor. Una de ellas eres tú. Palos. Ah, vale. Es como le de cuál es tu pieza favorita de Disney. Tú. Ok, bueno, lo primero, tenemos un barco abandonado en la versión de Minecraft 1.13. Uy, ¿quién dijo ese número? Yo. ¿Y yo? ¿What the fuck? ¿Qué te pasa? ¡Qué bonito! Yoyito, gracias por los $2, bro. Cuando tenga 24 me gano tu número. Sí. Muchas cosas coloridas abajo. Ah, son corales. En la Minecraft 1.3 agregaron los corales. No sirven para nada más que para decorar. Sí, pero se ve muy bonito. Pero mira. Por cierto, tenemos un árbol ahí, el único árbol de todo el desierto. Espérate, hay que llevarnos, hay que secuestrar ese árbol. Sí. Oye, hay que conseguir comida. Me faltan dos muslitos y medio. Ay, a mí tres, ya no corramos. Tres tanquecitos. ¡Un conejo! ¡Oh, bro! Ah, sí. Tengo una textura y tengo el árbol lo veo con florecitas. No, tienes texturas. Sí tengo. Quítatela. No quiero. A ver, quítatela. No, tiene que verse bonito. Te voy a enseñar Minecraft como es. Es que ya me la quité. Sí, es que las flores ya están. Es que voy a tener que enseñarle todo, chicos. Bienvenidos a Aprendiendo con Silvio. Enfócame. Te enfoco. Este es un árbol. De nada, ya listo. Vale, podemos agarrar. ¿Qué le pasaba? No, pero este es un árbol nuevo que agregaron en la actualización 1.18 y 17. El árbol de verdad tiene flores. Sí, no es su textura. No te sientas especial. ¡Qué bonito! Oye. Sí, hay que agarrar toda la madera. Esta tierra también es nueva. La agregaron en la nueva actualización de la 1.17. Y no sirve para nada, ¿no? Me imagino. Pues, creo que no. La verdad es que estos árboles, como son nuevos, no me interesan mucho. Solo sé que dan la madera, así que me sirven. O sea, están bonitos, pero crecen en las cuevas. Entonces es lo único cool. Sí, están muy bonitos. También los árboles ahora te dan palitos cuando los rompes. ¡Anichan! Los pondré en mi casita para decorar. Muchas gracias, Eli. Vamos a tener arbolitos de esto en nuestra casa, ¿ok? Vale, espérate. Aquí estoy notando que hay una casita abandonada de los ahogados, ¿aguanta?
Así para acá. De los sí. Ahogados. ¿Los ahogados tienen casa? Sí, ¿viste la película de los hombres valientes? Ah, cierto. La de los del barquito. Ya se nos va a hacer de noche otra vez. Voy a chillar, sí, sí la vi. Sí, no la manches, ¿cómo se va a poner a llover y aparte de noche? ¿Qué le pasa a Mike que nos quiere matar? Por cierto, no estamos en hardcore porque se iba a morir Lin Games. Ah, es que pues como yo apenas estoy aprendiendo... un cofre. No lo puedo abrir. Exactamente, es una casa de ahogados. Estas casas siempre tienen cofres adentro, mira. ¡Pum! ¡Uy, un hacha! Te regalo la caña. Gracias por la caña. Ahí está el trigo ese. ¿Qué te pasó? ¡Qué susto! Acaba de gritar de la nada. Muchísimas gracias, Irene, por los 1,000 pesos argentinos. Digo, por los 50. Debajo de esos árboles hay una cueva de la nueva. ¿Sí? ¿Eso es una nueva cueva? Ok, ahorita checo. Lee Campis, bienvenidos a los miembros del canal. Un abrazote. Y Irene, muchísimas gracias por los 50 pesos. Ya. Oye, me acaba de decir alguien que esos árboles en esta versión indican una cueva subterránea. Entonces quiero checar eso. Quiero ver si es verdad. O sea, tiene sentido porque esos árboles salen en las cuevas, ¿no? Entonces, no corras. No estoy corriendo, estoy caminando. Ah, yo sí. Estoy caminando rápido. Vale. Bueno, al menos tengo para hacer un pan, ¿sabes? Por si me da hambre. ¿Un pan? Sí. Yo tengo, pues, carne podrida. Ah, qué rico. No comparte. Lo que como todo. Mira, nos dieron los mini arbolitos, guacha. ¿Cuál? Se llama azalea y este azalea florecida. ¿Y estos crecen? Si les pones polvo de huesos, sí. Vale, ¿así como este? Sí. Oh, qué cool. A ver, hay que echar un vistacito. ¿Es una cueva entonces? No sé, eso dijeron por ahí. O sea, igualmente me mandaron un mensaje. Necesitamos materiales, bebé. Necesitamos encontrar un bioma con árboles. No te preocupes. Igual mira, solo es que quiero asegurarme. Voy a jugar Minecraft el día de hoy, entonces. Por favor, es que no. Hacerme caso. Es que tú ni siquiera sabías que habían corales. No, sí sabía. No sabías. Nada más que no sabía si eran útiles. Oye, no, esto va muy abajo, ¿eh? Oye, ya no voy a poder volver. Ya mejor vámonos. Sí, vámonos. Te vaya bien. Gracias. De nada, toma dos bloques. Ah, ya tienes, ok. Sí. Vale, vamos a ir al barco a ver si hay comida por ahí. Y de ahí emprenderemos nuestro viaje gamer hacia la mesa. Ajá. El idioma de allá se llama mesa. Mesa que más aplauda, que más le va. Sí. Ay, pero ¿por qué la mesa? La mesa está fea. No, pero o sea, vamos a cruzar por allá porque allá podemos encontrar cofres con... Oye, eso es cobre y carbón. Ahí hay carbón. Sí, eso es cobre a la derecha. Eso es nuevo para ti. Emocionate. Pero el carbón lo vamos a necesitar para la noche, ¿no? Bueno, yo... Eso es cobre. ¿Tengo gama? No, pero también hay carbón, ¿no? Pero eso es cobre. Emocionate. El cobre ya lo había visto y me parece muy useless. Nada más puedes hacer el coso que con el que ves lejos, ¿no? Sí, y lo vamos a hacer hoy. Muchas gracias, Naito, por la caja. Bueno, sí. Vale. ¿Cómo se hace? Gente, para con amatista. La amatista te va a gustar. Ah, la que hace soniditos. Pinche lluvia. Sí. ¿Tú no sabes de Minecraft? Espérate, a ver qué hay en este. ¡Comida! Uy, no hubo nada para ti, chale. Dos papeles ahí para ti. Oye, amor, dice Foxy que cómo estás. Oye, estoy ¿no bien. Comida? Dame comida. Uy, es que no hay nada de comida. Toma. Ay, gracias. ¡Ay, qué bonito, bro! Está muy bonita la zanahoria. Ok. Vale, pues tenemos zanahorias y papas, lo cual es súper cool para los cultivos. Ya me las comí. Todas. Ok. Sí. Vale, vamos a ir entonces al bioma de mesa. Recuerda no correr. Hay que ahorrar todo lo posible. Hay que hacer un par de rayos, me dicen. Ni madres, ¿para qué? Pues para parar rayos. Yo no quiero parar rayos, ¿para qué? Pues para que no nos mate. No. No me gustan los pararrayos, no sirven de nada. Bueno, nunca se me ha... O sea, creo que lo único... Creo que lo único para lo que sirven los pararrayos, más que nada... O sea, sí, para pararrayos... Es como que en las lluvias tienes probabilidad de que caigan rayos ahí, ¿no? Entonces, si pones un creeper al lado de ese pararrayos, puedes convertirlo en un creeper cargado, lo cual hace que se vuelva súper explosivo y épico. Y si has visto los creepers eléctricos, ¿no? Sí. Ah, bueno, ¿y sabías que cuando un creeper eléctrico explota al lado de un mob, le saca la cabeza y te la puedes poner? Ah, no mames. Sí, está bien loco. Eso... Mira el carbón. Eso sí... ¿Por qué me dijiste mira cabrón, verdad? Nomás lo cambiaste rápido. Oye, ahí hay una casa. ¿Qué es eso? Veo algo extraño allá. Sí, tranquila. Sí. Estoy bien. Tranquila. Tranquila. Esto de aquí sean mineshafts. O sea, son las... mineshafts. Bueno. Ah, sí. Estas son las minas abandonadas, pero de la... Ah, toma. Tú llévate... Llévate esto para que ahorremos espacio en el inventario. ¿Qué cosa? Ah, vale, sí. Toma, y la carne de zombie que te encanta. Gracias. Muy amable de su parte.
Vale. Oye, qué curioso, en el bioma de mesa no debe de llover, ¿no, chicos? Ah, ya dejó de llover. Ok. Es que está lloviendo solamente en una parte del mundo. Es que en el desierto no suele llover. Yo no sabía que no llovía en el desierto. En el desierto no llueve. Por eso es buen lugar para encontrar Endermans. Hay que meternos en la mineshaft. Pero cuidado porque pueden haber arañas. Vamos a buscar cofres juntos. Por eso, vamos. Vamos, come on. Dile a Luis Games que la amo y a ti también, Chilvio. Luis Games, dicen que te aman. Ah, yo también los amo, babies. Jaja, estás atrapada, no puedes salir. Oye, me acabo de dar cuenta que no tengo música. Aguanta, voy a hacer lo del Discord que me dijiste. Ok. ¿Qué me dijiste que hiciera? Solo desvincula tu cuenta en la tuerquita. Yo mientras sigo echando un vistacito por aquí a ver si veo algo de repente a la vista. No encuentro nada, vámonos de aquí. En realidad no encuentro nada. Hay un cofre aquí. A ver. Listo. Encontré pan y un pico de hierro. What the fuck, semillas de calabaza. Oye, ¿por qué estás looteando sin mí? No. Perdón, es que jugué Fortnite hace mucho, ¿sabes? Entonces me acuerdo de lo que tenía que hacer siempre. Encontré pan. Give me. Solo es give uno, me, no, este es mío. Give me. Ya te di zanahoria a ti. Oye. Escucho una araña, ¿eh? Bueno. ¿Dónde está? A ver, al menos tengo un cuidado pico. Cuidado porque te puedes morir. Y si te mueres ya no vives. ¡Oh! ¡Qué cool se ve el agua! ¡Oye, quiero un ajolote! Eso se lo consiguen en las cuevas. Quiero una. Están peligrosos. A ver, de primero hay que encontrar algo chido por aquí. A ver, aquí. ¡Oh! No hay nada. ¿O sí? A ver, a la vuelta de la esquina. Ay, oye, no tengo gama. Creo que voy a tener que reiniciar Minecraft al ratito. Oye, ¿cómo se le pone? Cuando lo vaya a hacer te lo enseño. Cuando vale. Vayamos a minar, más que nada lo vamos a necesitar. Espera. Manzana. Ay. Ay. Onichan. Onichan. Oye, no me remedes, porfa. Joder, a remedarte. Tú me copias, yo soy kawaii. Tú no eres kawaii. Oye, se está haciendo de noche. Necesitamos una cama, ¿no? ¿Has visto? Bueno, sácatela. ¿Has visto ovejas? No. Ah, pues yo tampoco. No, pero bueno, hay telarañas. Podemos hacer lanas con esos, pero yo creo que da igual. ¡Otro cofre! Es el que había abierto, ¿no? Blackie, que hola. Oye, no. Hola, Blackie. Mío. Blackie me tiene en WhatsApp, ¿sabías? No sabía. Blackie, ¿por qué lo tienes a él en WhatsApp y a mí no? Porque es miembro Chilvio legendario. Por eso mismo me pregunto. ¡Ay! Bueno, no es Chilvio legendario, pero es parecido. ¡Amor! ¿Qué? ¿Te caíste a una cueva? Me caí. Uy, sal de ahí porque te van a tronar. Sal de ahí. Aquí podía salir, aquí arriba. Aquí estoy. Chivita. ¿Qué te pasa? Aquí estoy. Hay cosas allá. No, es que me estoy. Y yo estoy aquí. Uy, ¿cómo va la canción esta? Y estoy aquí. No. Esa no. Borracho, la que dice loco. Estoy como un perro mojado. Ay, hay creepers allá. La que dice esta de. Hace noche, no, horas. Mil horas. Aguas con los bichotes. Ay, mamón. La otra noche me pasé esperando 2 horas. Mil horas. Como un perro. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. No puedo agarrarlo, maldito desgraciado. Déjame en paz. Voy a morir. ¡No! ¡Eso era mío! ¡Mío! Silvio, no, ¿cómo estás tú y Linda y Mateo? Estoy bien. Estamos aquí de noche peleando, ya sabes, como siempre, con buena pareja. O sea, yo no estoy peleando con A ver, hay que matar a este esqueleto que me está jodiendo mucho. Amor, necesito ir baja. ¿Estás baja? Ay. Vamos allá arriba, allá arriba no nos deben de joder tanto, supongo. Atrache, me pasé, espera, no sé. Oye, ¿qué? Tengo 3 de hierro. Yo tengo 3 también. Me lo robaste. ¿Me puedes pasar la manzana de noche? ¿Por qué? Te la devolveré. ¿Por qué? ¿No? Es un logro, hay logro por encontrarla. Es que no me dio ningún logro. No me dio, desgraciado. No me vas a engañar tan fácilmente. Es que si hay logro. A ver, progresos. ¿Dónde está el logro? ¿Cómo se llama el logro de la manzana de Notch? Amor, sigue un creeper. Sí, camina. Lo estoy ignorando. Nilvio, lo quiero un cingo. Un saludo para mi compadre, el Alu, el más guapo, y usted. Hay que buscar madera. Sí, yo tengo. Necesito una espada de iron. Pues, ahorita no, ¿sabes? Podemos caminar así, tranqui. Bueno. O sea, nada más hay que pasar la noche. La verdad es que si hubiéramos hecho camas.
Es que no encontramos animales porque estamos en un bioma feo. No te preocupes, yo te voy a llevar a un mundo ideal. Un bioma ideal. Oye, en estos biomas no salen nada que dé lana, ¿right? Solo las arañas y la telaraña que está en las cuevas. Ah, cierto, cierto. Pero qué hueva matar y conseguir y así, ¿no? Mira un Enderman, míralo, los ojos es bueno. No, da buena suerte. No. Bueno, puedes llevarte los palos de estas cosas mientras, ¿sabes? Aprovechando, así no gastamos madera en palos. Vale. Palos. Eso también es nuevo, ¿no? No sé de los cuándo palos. Lo pusieron, pero esto... yo no sabía que estas cosas daban palos. Sí, antes no daban. Está chido que le hayan agregado esa cosa. También las hojitas, ¿no? Ah, mira, estoy viendo un lava lake allá a la derecha. ¿Un qué? Un lava lake, o sea, un lago de lava. Ah. Un pocito, pues, un es laguito chiquito. Es que aquí chiquito. No hablamos inglés, Shamar. Bueno, es que... entonces, ¿por qué le dijiste mineshaft a la mineshaft? Bueno, sí hablamos inglés, chiquito. Ya, por acá. Esto lo decimos lava lake, todos. Ah, el creeper. Digo, si vas caminando a la velocidad normal, no te van a alcanzar. Ok. Mira, acá hay un Enderman también. Mira, los ojos es buena suerte otra vez. A ver, muéstrame. ¿Sabías que si lo miras a los ojos, eso sí es real, si lo miras a los ojos y no dejas de mirar a los ojos, no te va a atacar? Él te va a atacar cuando dejas de mirarlo. ¿Alol, really? Sí. O sea, si tú lo miras por accidente, te puedes quedar tiesa y no se va a mover hasta que tú lo mires, hasta que tú le quites la mirada. Literal, se quedan petrificados. Es real, cuando tengamos se armadura nerviosos. Te lo muestro. Sí. Ay, ¿alguna vez viste el Mob School? No. Se llamaba Mob School o algo así. No. Estaba muy bonito. Exacto, no. Explicaban que los Enderman solo eran Muy feliz. Vale. Mira. ¿Encontramos un portal abandonado? ¿Un portal? Sí, me dirás, ¿qué es esto? Esto es un portal abandonado y siempre suelen traer o bloques de... Uy, esto es una caca. No trae nada. Ah, pero sí trae cofre, mira, ven. Mío, te dejo eso. De nada. ¿Cómo eso... me vas a dejar una placa de oro? Toma, esto es para ti. Ay, muchas gracias. Yo también tengo una, mira. Muy amable. Regalo un pedernal. De nada. En realidad, solo, pues, lo único chido era los pantalones. Estos luego suelen tener bloques de oro y más obsidiana, pero este no tuvo casi nada. ¿Qué te pasa? Aguas, pisaste un bloque de magma. Ah, mira, puedes pisar los bloques de magma si le shifteas. También la lava. Ah, cierto, la lava no. Esto sí, mira, si shiftea no te hace daño. Ok. Y en el agua esos dan aire, o sea, puedes respirar ahí parándote en ellos. Ah, eso tampoco lo sabía. Sí, mira, por allá está cambiando el bioma, vamos para allá. Creo que este bioma que está aquí enfrente, yo sé que ahorita está muy oscuro y de la mayoría no va a haber... acá hay una de las cuevas nuevas, Pero ahorita no vamos a meternos en cuevas hasta que tengamos gama y estemos más equipaditos. Pero bueno, esto creo que es uno de los biomas nuevos que agregaron la 1.18. Estamos... ¡Ah, por cierto! Estamos dando vueltas, ¿que no? No. ¡Ey, mira, ahí veo luz! ¡Ey, mira, aldea ahí, no mames! ¿Dónde? No veo nada, estoy ahí, ciega. Ahí, voy a hacer la... ¡Hay una aldea ahí! ¡Vamos a dormir ahí! A ver, voy a hacer un poquito esto ven, así. Ven, sígueme, tú sígueme. ¡Oye, qué buena suerte! Porque podemos agarrar aldeanos de ahí y hacer una fábrica de aldeanos. ¿Qué? No es aldeanos, es aldeanos. Mamoncita. ¿Quieres que te empiece a hablar en inglés? Yes, please. Bueno, podemos empezar a esclavizar aldeanos porque... ¿Y la aldea? Ay, pensé que la había alucinado, parecía, porque dije, ¿y la aldea? Pero está aquí. Yo no veo nada, bro. Te lo juro que pensé que la aluciné ahorita porque ya no la vi. Pero es que la tapa justo la... Está bien loco, es que los hongos que me tragas... Oigan, ¿qué es lo que emite luz en el agua? Mira, aquí está la aldea. ¡Ay, mira, encontré una aldea! Uy, qué inteligente eres. Qué suertuda. ¡Bro, qué cool! No soy tu bro, no soy tu hermano. Sería muy extraño porque somos novios. Aquí podemos dormir. Mira, hay un Iron Golem, ahorita lo matamos. ¡Boyfriend, qué cool! Ok. Broyfriend. Boyfriend. Novio y hermano. ¡Gatito! Me llevo esta cama. Quiero uno, por favor. Llévate una de las camas de los aldeanos y nos mimimos. Oye. Ya me acosté. Bueno. Con permiso, señor. Dulces sueños. Perfecto, ahora me robo la cama. Llévate también la cama. Vale, yo también. Y la mesa de crafteo también, ¿no? Oye, veo bien bugueados estos señores. ¿Por qué? Así no, son. ¡Son gatitos! ¡Güey! Es que ¿por qué te pones texture packs raros, no ves? ¿What the fuck? Hacen miau todos los aldeanos. Hacen miau. Es que los aldeanos hacen...
No hacen miau. Aquí abajo creo que hay algo, ¿eh? Ah, es otra mineshaft. No quiero entrar ahí todavía. Vale. Aldeanos, por favor, dejen de maullarme. Vale, no hay cultivos de trigo por aquí. ¡Eh! Había una espada de diamante. No es cierto. No, habían puros cactus. No hay cultivos. ¿Allá arriba habrá cultivos allá arriba? ¿Pueden tener cultivitos de... ¿Cómo se llama? De trigo, ¿sabes? Eso nos vendría súper bien para la comida. Ay, qué flojera subir allá. ¿Quieres subir tú? ¡Ay, sí tienen! Ve tú. ¿A dónde? Ve tú, en lo que yo mato al Iron Golem, que voy a tardar un poquito, ¿ok? Vale, allá arribita. Voy yo. Solo sube esa montañita que está ahí. ¿Vas a matar al Iron Golem? ¿Estás loco? Sí, sí. No tienes armadura ni espada. Ay, baby, uf, es que tengo que enseñarte a jugar. Ok. De hecho, hay que encerrar a los aldeanos, ¿eh? También voy a cerrarles. Estos aldeanos van a servir, te digo. Los vamos a encerrar y los vamos a esclavizar y esas cosas que hacen los aldeanos de hoy en día. Vale. Vale, vale. Ay. A ver, ¿hay un aldeano en esta casa? Zombie. Ay, sí. Ay, qué bonito. Adiós. ¿Los aldeanos qué hacen? ¿Me llevo todo? ¿Lo dejo sin nada? Sí. Comida. ¿Me llevo el composter? No. Vale. Métanse a la casa, desgraciados. Eso no se quiere meter. Amor, te mandan a ir a saludos. Saludos. Oye, ya Silvio, como te digo, de que me entraron ganas de un boya por un reto. Te entraron ganas de un boya. Dime cómo, cuál reto, cuál reto, Lord. ¿Encontrar diamantes? Te los encuentro, papi. No, es que me están diciendo que me quieren donar un bulla, pero por un reto, pero no me han dicho cuál reto. A ver. Va a estar complicado, va a estar complicado. A ver, voy a matar mientras sale Iron Golem, te voy a enseñar cómo, mira. Ok. Para matar a un Iron Golem tienes que darle un golpe así. ¡Speedrun! Un, ay, dos, ay, tres. Ay, qué dormido, bro. Ya. ¿Ves? Ya no me hace nada. ¿Ves? ¿Ves? Ay, qué difícil. No manches, qué difícil poner tres bloques así, nada no, más. No, correr y ponerte tres bloques. Es que es muy fácil en realidad. Ya, y te da hierro, ¿sabes? Conseguí hierro gratis. Bye. La verdad es que no es nada complicado. Bye. ¿Cómo impresionar a una mujer? Matando. ¿La llevas a cenar? No, nah, ¿le compras un coche? No. ¿Matas a un Iron Golem enfrente de ella? ¡Uf! What the fuck? Voy ahora a este hierrito. Ahí solo es uno. Oye, ya me aburrí. Vámonos a un bioma con árboles. ¿Cómo te vas a aburrir de este bioma tan chido? Está horrible. Como yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Voy a hacerme un escudo. Gracias. Voy a hacerme un escudito. Aguanta. ¿Te hago uno? Sí. No. Porfa. Ahora sí. Ven. Si fueras tan amable. Ven, que el escudo aquí sí nos sirve un montón para ahorita que no tenemos armadura. Toma. ¿Sabías que el 95% de mis... Pon en hardcore y haz un water drop de 200 bloques, aceptas. ¿Un hardcore de 200 bloques? Amor, me acaban de retar a que si pongo esto en hardcore y hago un water drop de 200 bloques, me regalan un bulla, ¿puedo? Bueno. Hagamos como que es hardcore, o sea, ¿vale? Si muero, se acaba este mundo y lo reiniciamos, ¿ok? Ah, sí. Bueno. ¿Ok? Sí, como modo de creative. Ok, chicos, reto es reto, reto es reto, ¿ok? A ver. Reto es reto, ¿ok? Vale, espérate, voy a ir a una zona plana. Ok. A ver, ¿qué tal? Lo haré aquí. Te tepeo. Lo duplico dos bullas. No me vas a tepear el aire. Lo duplicas, vale. Dos bullas y lo logro. Te tepeo aquí. Vale, solo quito esto. Dos bullas y logro el water drop, ¿ok? No manches, qué nervios. ¿Water drop o bote drop, papi? What the fuck. Vale, aquí para que esté justo. A ver. ¿Water drop o bote drop? Los dos me gustan. Me voy a alejar un poquito para no interrumpir tu caída. ¿Dos bullas? Okay. Para que los que no sepan, dos bullas son donaciones muy grandes, chicos. Sí, sí, sí. Necesito que me conteste si quiere que haga un bote drop. Vale. Y vamos a hacer una intro super épica. Ojo. Water drop épico. Ok, water drop.
Oye, vale, va. Oye, no, son dos bullas, bro. Vale, ya agarré. Uy, si no me sale va a estar muy triste, ¿sabes? Vale, estoy en coordenada 584, vale. Barra TP, menos 584, 200, 185. Ah, pero falta, va a faltar el blocker. Bueno, me puedo tirar de acá. Te veo más o menos. Espérate, vaya, chao, ¿coordenada 200 o con 200 de altura? Es que serían como 280, entonces. Pues igual desde ahí ya te mueres. Pues sí, ¿no? Ah, pero para que sea justo, él dijo desde 200 bloques. Ok, 200 bloques. 200, te lo hago 300 bloques, Lord. Uy, y si no me sale va a ser muy triste. Si no me sale va a ser muy triste, ok. Estamos a 300 bloques, chicos. Allá está, ahí está ella. Creo que no la alcanzo. Espérate, voy a agarrar un catalejo solo para verte. Creo que sí puedo. Yo sí te veo. Yo no tengo ningún catalejo. ¡Ay, te veo! Toma, toma, te voy a regalar uno. Es por el airdrop. Si morimos, se reinicia el mundo. Así que tiene que ser importante. De aquí comemos, ¿sabes? Te tiré un catalejo para que me veas. Ah, vale, a ver. Sí, te espero. A ver. Tú puedes, Tilly. Ok, ya. Se ve bien gracioso. Se ve como una hormiguita ahí. Es que te veo blanco, pero sí, ahí estás. Hola, pues. Bueno. Es que te tapan las nubes. Ok, ok. ¿Música épica? Hola. ¿Se la tuvo una más épica? ¿Cuál más épica? Esta la dejo. Uy. Uy, uy, uy. Hay momentos en la vida en la que un hombre tiene que declararse que hay. Pero ese no es mi momento, porque todavía no. Arreque. Ok. Me voy a poner en game mode survival. Y cuando den survival, chicos, tengo que prepararme, ¿ok? ¡Ah, espérate! Me tengo que quitar el escudo. El escudo siempre me trolea. Ok. Game mode survival. ¿Están listos? A ver. Una, dos, tres. Uy, papi. Uy, papi. ¡Tres! Uy. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¿Era uno nomás? Ah, sí. Lo pusiste hardcore. ¡A huevo, dos bullas! O sea, no iba a cambiar el mundo hardcore porque tengo que salir, mi amigo. Pero igual dije que si moría, borraba el mundo. Este mundo es lo mismo. Bueno, amigos, ahora te toca cumplir, papi. Te toca cumplir. Y dame tu catalejo, sí, voy a borrarlo. Tómalo. Sí, porque esto lo sacamos de creativo, esto no vale. Sí. Borro sí, el catalejo, sí. Borro este catalejo. Y la cubeta. Huevo. Listo, ahora espera que cumpla, chicos. Si me troleó, lo baneamos. A ver. Sí, estoy esperando. A ver. Me dices cuando ya. Hay que esperar. Mientras recuerden seguirnos en bulla. Blanco y negro. Esperando. Estamos viendo, bro. Si no pagas, te baneamos. Me hiciste arriesgar mi mundo survival. Sí. Con mi novia, imagínate ella que tiene una manzana de noche. Muéstrala la manzana de noche. Voy. Muéstrala para que le duela. Ahí está la manzana, ¿ya viste? Tu mamá Silvio deja cambio las monedas. Sí, con lágrimas, sudor y esfuerzo. ¿Qué me dijo? Deja cambio las. Ah, que va a cambiar las monedas. Ok, te esperamos, papi, te esperamos. A ver. Te espera en corto. A ver. Sí, acá. Ella va a comer gracias a ti. Bueno, y a mí. ¿Qué voy a comer? Vamos a comer. Uy, no me dejas. Es que me la pones muy fácil para ponerte en plan. Está, ¿sabes? Pero no. Sí, estamos esperando. Sí, yo también estoy esperando. Estamos esperando que me done, chicos. Estoy comiendo carne podrida, ¿eh? Podría estar comiéndome un caviar ahorita mismo. Muchas gracias a las 12.000 personas que nos están viendo. Están viendo los 12.000 personas, están esperando a que me done un chico. Sí. Para contexto, chicos, dos bullas eso equivalen a $200, creo que era. ¿Cuánto? Sí, $200. ¿Cuántos son $200 en pesos mexicanos? 4.000. 4.000 pesos, bro. Más o menos. 4.000 pesos. Sí. Estamos 12.000 personas están esperando, amigo Lord Gamer. Te baneo si no cumples, papi. Te baneo porque me duele. Hubiera dolido si hubiera fallado. Sí. Tendríamos que haber cambiado de mundo. Me gustan más los bote drops porque son como más difíciles, en mi opinión, pero bueno. A ver. Sí, estoy esperando. 12.000 personas te están esperando, papi. ¿Nos vas a tener esperando tantas personas, papi? Sí, papi, tú. ¿Qué pasó, papi? Tengo que ir al Oxxo a cambiar el dinero, es neta. ¿Ya? ¿Cómo que tienes que ir al Oxxo a cambiar el dinero? No. Sí. ¿Cómo papi? Prometes algo que no das? Papi, tienes que donarlos hoy. Tienes que donarlos hoy o se te banea, güey, para cumplirlo, ¿eh?
Tienes que donarlos. Te voy a esperar. Ve al Oxxo ahorita. Te esperamos aquí. Ajá, chicos, prepárense para una media hora de puro silencio. Ajá. Bueno, chicos, ni modo, todavía no va a haber adoración. Vamos a tener que esperar un rato. Pero esperemos que lo cumpla hoy nuestro compañero Lord Gamer. A ver si cumple, papi. Y no lo voy a variar. Por arriesgar mi vida. Pero vámonos, ya podemos irnos de aquí. Ya agarramos todo de la aldea, ¿no? Entonces, luego vendremos acá, así que guarda coordenadas. Ahí está. Bueno, tengo una descripción. Ay, manzana dorada. No, digo, sí, notch. Porque no sé qué vaya a valer, ¿sabes? Ahí, estoy picando un poquito de carbón. ¿Por qué vienes a robarme latinoamericana? ¿Lo vieron? Y ahí viene otra vez. Es que no estoy haciendo nada. Estoy ya, nada más iba a agarrar un poquito de carbón. Ya nos vamos, tranquila. Necesito un árbol. ¿A qué? ¿Vas a orinar? No. quiero hacerme herramientas. Cosa de niños chiquitos, ¿no? De, mamá, quiero hacer pipí, no hay baños. ¿Hay un árbol ahí? ¿Alguna vez has hecho en un árbol? Sí, en la escuela y me reportaron, me vio una niña. No, yo porque pues estábamos de viaje y tenía muchas ganas, entonces me bajé a hacer pipí. Yo cagué en un árbol, ¿cierto? What the fuck, eso es súper nivel. No, pero una vez estaba en la escuela y yo dije, chicos, tengo muchas ganas de hacer pipí y estamos en el campo de fútbol. Y me fui a orinar a un árbol y había una chica ahí al lado. Pinche Jenny, sí me vio el pilín. ¿Sí te vio? Pues creo que sí, porque luego me reportó. No manches, what the fuck, qué trauma. Y me hablaron los de la dirección, como que estás de exhibicionista, culón. Ay, yo como de, no, por favor, policía, no. ¡Mira, mi mamá de jungla! No te veo. ¿Me estás jalando? Ah. No, tienes los chunks muy lejos. Los tengo a 20. Ah, vale, es que checa, en gráficos dice distancia de simulación y renderizado. Los dos los tengo en 20. A ver, ¿cuáles dos? Le das escape y le das opciones y en gráficos. ¿Simulación distance? Sí, en 20 y renderizado en 20. Le voy a dar en 18. Ah, ya veo la jungla. ¿Ves? Sí, sí, se estoy viendo. Te acabo de decir que ya veo. Chicos, si hay un diamante o si hay un templo con diamantes en ese templo, en ese templo, en esa jungla, un bulla para mí. Ah, ¿qué dijo? No, no vamos a encontrar nada. ¿Cómo? Iba a decir que si había iba a decir que si habían diamantes o en algún templo o algo así, le te donaba un bulla, pero... Sí. Nah. ¿Tú? Sí. ¿Tú Silvio, qué? No me llega el PayPal y vuelvo. No sospechoso. Conviene, no sale worth it, ¿sabes? Bueno, si encontramos algo chido, pues cool. Vamos a ver, necesitamos un... ¡Ay! Aquí hay pandas, creo, ¿no? Sí, pero en el de bambú creo que es. Y no son tan comunes. Y no vayas tan rápido, no gastes tu comida. ¿No ves que andamos es que pobres? Tengo carne podrida. Ay, no, pues qué nutritivo. Pues me sirve para pa correr, ¿sabes? Yo estoy yendo bien. Llévate cacao, nos va a servir. ¿Dónde hay cacao? Acá hay melón, tenemos comida. Un melón, dos. Sí, ¿los melones? No. Aquí, dos mira. No te pierdas, los limones. Estoy quitando el cacao, ¿dónde estás? Aquí al lado. ¿Cuánto cacao me llevo? Nada más con uno tenemos. O sea, por si queremos hacer galletas y dárselas a algún lorito para alimentarlos. Al menos ya tenemos comida. Bueno, tenemos un poquito. Con este melón ya podemos comer, ¿qué? ¿Te gustan los loros? Sí, yo tenía uno llamado Chuy. Ah, bueno. ¿En serio? Toma. Sí, tuve uno llamado Chuy. Ah, no sabía eso. Mi lorito Chuy. Minecraft, vale. No, vale. No, en la vida real. ¿En serio? Sí, la vida real tenía un lorito llamado Chuy. Me lo quitaron porque no le limpiaba muy seguido la jaula. O sea, se la limpiaba cada 2 días o 3. Y mi madre quería que se la limpiara 2 veces por día. Horrible. Se lo regalaron a una familia amiga de nosotros. ¡Ah, ay, perro! Amor, es tu obligación. Mira, te voy a enseñar. Esto es un templo de la... De Disney. Ya te construí uno, mira. Este es un templo de la jungla. Esto no parece. ¡Wow! En realidad son muy raros estos, ¿no? Yo casi nunca encuentro uno de estos. Mira, bueno, arriba... Pero no tuyo. No, yo te dije que no. Bueno. No quedamos. A ver. Aguas, aquí quédate porque hay trampas, ¿ok? Bueno. Espero que me traigas un diamante. No, pero, o sea, puedes mirarme aquí. Es que está muy oscuro aquí adentro. Deja una antorcha. Por ti. Vale, gracias. Explotaba todo, ¿no? Por la antorcha. ¿Qué haces si te dono 10 bullas? Amor, ¿qué hago si me donan 10 bullas? Perreo intenso. ¿Sí, no?
No sé, amigo, nunca me habían dicho, no, nunca me habían puesto una propuesta tan indecente. Mira, nos llamamos esto, acá hay un... ¡Ay, mira! Bueno, ¿dos diamantes? A ver, mi diamante. Si tuviera, toma uno. Sí, ven, le dije. Ahora regálamelo. Y me lo dio. ¿Por qué? Porque es el logro, por eso te di el diamante. Cuando das un diamante, cuando regalas un diamante. Olvídenlo. Ya no está el consigue diamante. ¿Ya no está el logro de regalar diamantes? No, diamantes nomás. ¿Nunca estuvo un logro de regalar diamantes o sí? Sí, regalar diamantes. Yo sí me acuerdo. Toma esto para que lo guardemos. Prender cami, perro intenso. Toma pan. Hola, nunca he perdido en cámara, qué vergüenza. Ahí te tiré pan. Y los rieles los puedes tirar. Es que me estorbaban. No, no sirven. Bueno, no, sí. Voy a tirar esta cosa. Ah, y la caña de azúcar tú tenías. Toma. Es que me quiero llevar los pistones de slime porque luego está difícil de conseguir estos. Y hay tres. O sea, cool. Y redstone también, me llevo estas cosas. Las cosas de redstone luego nos van a servir. Esto. Porque no tenía espacio, estaba abriendo espacio. Y bueno, esta Roblox se cayó, es mi juego favorito y no. Sí, aguas, aquí hay trampas, mira. ¿Aquí también? ¿O puedo pasar? Quiero agarrar la estatua que tiraste. Ah, eso agárralo, si quieres. No, gracias. No, pero aquí, shifteando, ¿ok? Aguas. Mira, aquí hay un hilo, ¿ves? ¡Ah! Bueno. Oni-chan, te faltó gritar. Oni-chan. Hay flechas aquí, ok, redstone. Otro cofre. Mira, encontré un cofre. Espérate. Ah, mujer, ¿qué no has visto las películas? Pero fuera así. Ah, yo no quiero nada de eso. Oye, ¿para qué sirven los piercing? Pues para verte raro, ¿no? En la vida real. No, este libro con piercing. Es para las ballestas. No sirven. Ah. ¿Y listo. Por qué te llevas la piedra? No, me estoy llevando la redstone, es que no alcanzaba. Ya podemos irnos. Bueno, vámonos. De nada. Ah, pues estamos en un bioma con mucho árbol y yo quería madera. A ver, con permiso. Dijo Monchito. Voy a hacer. Ay. Vamos a ocupar bastante maderita. Igual podemos agarrar cuando nos vayamos a nuestra casita, ¿no? ¿Puedo hablar como locutora? Uy, ¿sabes qué? No sirve un montón el bambú este. Porque ¿sabías que el bambú te da palos? Y se rompe bien fácil, mira. Ah, bueno. Pero ¿para qué sirve? Mira. ¿Nada más para eso? Pues te dan palos. Es mucho palo. ¿Me hago un pico de iron? Sí, ¿no? Si quieres, yo tengo uno. Me salió en un cofre. Me voy a hacer un pico. Al menos ya tengo pistones de slime, eso está cool. A huevo. Vale, ven. Mira, para acá. Tengo un hacha. Yo también. Me salió en un cofre. ¿La tuya de qué es? De piedra. Ah. Ven para acá. Ay, no, hay más bioma de mesa, creo que regresamos. ¿Te nos estamos regresando? Hay que ir para allá. Creo que sí, hay que ir para allá, ¿no? ¿Nos regresamos? Es que... Oye, bebé, cuando tengamos una casa voy a necesitar que tú me guíes. Porque yo no soy buena con coordenadas. ¿Dónde estás? Yo te perdí. ¿Dónde estás? Yo te perdí. Regrésate donde estoy, estabas en la mesa. Ah. Es que creo que nos estamos regresando, ¿no? Sí, yo te dije que fuéramos para adelante, pero tú no. Estoy aquí te veo. Vale, ven. Para acá. Sí, vale, sí, es para allá. Vimos la... Es que es tu culpa por querer agarrar madera. Es que necesitaba madera. Una vez, es que la jungla no me gusta porque está horrible. Me pierdes. Porque hay mucho árbol. Sí, pero ven. A ver si encontramos algún bioma agradable por acá y tal vez empezar a ir por ahí. Sentado de bajo. Lo único malo que estoy pensando es que vamos a tener que secuestrarnos a los aldeanos que estaban en la aldea. ¡Uy, ¡oh, un lorito! ¡Dame cacao! ¿Para qué quieres un loro? Rápido, rápido. Vamos a alimentar al precioso. Míralo, ¿cómo le quieres llamar? Este va a ser para ti. Pero yo no quiero un loro. ¡No te vayas! ¡Toma! ¿Por qué no se lo come? Ponle Mew. Ah, no sirve el cacao. Semilla normal, menso. Mira, tengo semilla normal, toma. Hay que hacer una galleta y dársela. ¿No es con semilla? Ya está. ¿Ves? Es que yo lo que es que yo quería matarlo con el cacao. ¿Lo puedes matar con cacao? Sí, con galletas, vámonos. What the fuck, really? No, ¿quieres darle una? Pues sí. Asesina. Gente. Lo malo es que se nos va a perder seguro el camino, ¿sabes? Sí, ya me dijeron que lo vas a matar con galletas. Desgraciado. ¿Pero sabía eso, bro? No soy tu bro. Soy tu novio, tu boyfriend. Es ese diamante, dice. Ya pinche el oro que se pierda. Es que va a tardar un montón. Se va a perder en el camino. Sí, no, 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 no.
cambio. Llévate esto, ¿tienes espada? Bueno, con no. La mano, si no, mira. Rompes la parte de abajo y se cae todo. ¿Ves? Por eso sirve un montón el bambú, porque lo plantas y te da por un montón de palos. Ok, vale. Pues con unos cuantos, ¿no? No hace falta sí, tanto. Sí, o sea, ya tengo como un stack. Entre el orito y se está haciendo de noche. Hay que poner las camas aquí. Ah, te iba a decir que no tenemos camas, pero sí tenemos. Sí, siempre la traigo. A unos... ¡Ay! Muchas gracias, King Amaro, bro. ¿Cómo andamos, bro? Gracias por los 1500 pesos chileros. La skin del Chapulín Colorado. ¿Ya viste que van a sacar la skin del Chapulín Colorado en Fortnite? Ay, sí, qué horrible, ¿eh? ¿Hola? ¡Qué horrible! A muchos les gustó, pero a mí no. No lo sé, Irene, algún día. Yo, el Chapulín Colorado. Aparte, oye, tú ni juegas Fortnite. Igual, pero dije, uno puede ser mi skin. Oye, el ahorita ya se perdió. Mi héroe, aquí está a tu lado, menso. ¿A mi lado? Ah. Estaba a tu lado. Ah, mira, sí, nos ha perdido, qué sorpresa. Da igual, oye, ya podremos salir de esta pinche jungla, me chocan. Ay, 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 Dios mío. Vale, creo que acá se termina la jungla, ya no veo más árboles después de estos. A ver. Uy, aquí hay como una mina. ¡Hay un zombie! Oye, ¡un zombie! ¡Un zombie! Escudo. Ay, ¿qué? No, tu pájaro ya acaba de aprender a ser como zombie. Pues que no. Oye, esta zona está... ¡Uy, un pollo! Tiene dos huevos ahí, what the fuck, ¡eh, desgraciado, ya muerte! Oye, ¿dónde vamos a beber? Oye, ¿ya te donaron los dos bullas? No, todavía no. ¿Vamos allá? No, hay árboles de sakura en Minecraft. Bueno, no, pero vamos al birch. Vamos a un bioma birch, por favor. ¿Por qué me quieres decir beach? No, birch. I got beaches along my... ¿Cómo se llama el bioma de birch? Birch forest. El beach forest. ¿Pero en español? Es el abedul, ¿no? Ajá. Hay que cruzar todo este pinche bosque, es lo único malo. Jungla, pues. ¿De qué te ríes? Es un mensaje que me enviaron, me dijeron que somos su pareja fab y que aunque tu novio se porta raro a veces. Yo jamás. Y muchas gracias. Yo jamás. A ella le gustan las patas, yo soy más normal. Me gustan las axilas. ¿Qué momento? ¡Otro lorito! Ay. Ven conmigo, papi. No puedo pasar, amigos. Ya. ¿Acá hay una cuevita? Ay, mire. ¿Cuándo va a acabar esto? Oye. ¿Qué? Ah, no, mira, allá hay un beach forest. Una cueva. Por eso te estoy diciendo que quiero ir a un beach forest. Bueno, pero igual hay que ver si hay otros biomas. Bueno. Estás aquí, vale. Hay que subir a algún lugar altito. Vamos a uno de los árboles de aquí. ¿Mande? Ah, casi me caigo. Nada, no, casi me caigo. Casi me caigo. Ay, ay, me choca esta cosa. Igual ya casi salimos sí, de aquí. Sí, claro, no me gusta el bioma de la jungla, a mí tampoco. Mira, hay que subir algún árbol para ver así el panorama. Oye, y decir, ¿qué? ¿No se supone que hay plantas carnívoras? No. Ay, oye, pero sí, Minecraft debería contratarte. ¿Por qué? Sería buena idea. Mira, hay que dar puerquitos y otro pájaro azul, pero vamos a subir primero esos árboles, ¿ok? Ah, te di un cerdo. Acá, uy, perdón. Un Bruno. Para los que no entienden, Bruno es mi perro. Sube acá conmigo. Sí, pero es que el perro de Miguel tiene cara de los cerdos, se los juro. Ustedes ven un cerdo y piensan en Bruno, literalmente. Ellos piensan en Esparta cuando hablan de cerdos. ¿En serio? Sí. ¿Verdad, chat? ¿En Andrés? Ojo. ¿En Andrés Saavedra? Oye. ¿Qué? ¿Cómo subiste allí? Pues parkour, mami. Estaba viendo a ver si se veía algo. Ahí hay bosque del beach forest. Sí, parezco una noob, la verdad. A ver, voy a echar un vistazo por acá. Es que estoy tratando de ver si hay algo interesante alrededor de este bosque. ¿Mandé? A ver, espérate. Es que no puedo pasar, tú eres un parkour experto. Yo ya me salté a otro árbol. Vale, ya. Oye, hay un cerdo y su mamá. Acá hay otro templo, Acá hay otro templo, ven. Voy. Estoy viendo si hay algo chido. Uy, allá se ve como algo chido. Es que será que nos vamos por el Beach Forest y buscamos nos hacemos unos barcos y así viajamos un poquito para encontrar un bioma bonito. ¿Qué? Estas plantas que encontramos, ¿tú tienes las brillosas? Sí. Las bayas, no las tienes. Me gusta decorar las casas con esas. Sí, ¿qué te pasa? No te preocupes, sí las guardo. Vale. Haga biches. Vale, aguas con matarte.
Vale. Si hay diamantes aquí estaría cool, ¿eh? Dos templos. Hola, pajarito. ¿Hay diamantes? No, dije si hay diamantes aquí estaría cool. Ah. Ojalá que me des, ¿no? Porque pues todo... Pues. Ay, mira. ¿Cómo crees? Oye, hay luz. Vale, a ver, aquí estamos. Ay, un zombie. Pero hay luz. ¿Será que lo mato? Ah, no. El pajarito activó una trampa. Y ya se murió. Ah, no hay nada. Ah. O sea, literal abrí el cofre y no agarré nada, por si lo quieres ver. No, pues no, si no hay nada, pues no hay o nada. O sea, hay huesos, hay bambú y carne de zombie. Where are you? Escucho un zombie, amor. Ay, Dios mío. Estoy agarrando flechitas. Tengo hambre. También me serviría agarrar los dispensadores, pero qué flojera. Voy a cocinar con dicha comida. Bueno, aquí hay hierro y una silla de montar. Listo. Ya estoy ready. Maldita sea, voy a poner música de... A ver, ¿Tienes cacao YouTube todavía? Sí. Ah, no, vale. No, creo que te lo di todo. Para que lo cargues, pues es que no tengo espacio. Pásamelo, es que yo te lo di todo. Vale, ahora... ¿Por dónde veníamos? Ya me perdí. Vale, ya puse musiquita. Es que el Spotify se me seguía bloqueando y estoy muy como... Muy callada, chat, perdón. Vale, es para acá. No estoy callada yo, pero sí. Chat, hay drops, ¿verdad? Sí. Ya voy. ¿Dónde estás, Amar? Ah, salí de la cuevita. Del templo. Sí, I am waiting for you, corre. ¿Por dónde? Ah, para arriba. Sí. Ay, vale, chicos, es esto, no se preocupen que ahorita... ¡Uy, qué bonito me veo con...! Soy el Capitán Garfio, Gayfio. Acá. Acá soy yo. Acá. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, hola. Aquí con los pollitos. Ven, vamos a los buscar una zona para vivir. Dicen... Yo creo que vamos a ir hacia la zona de los Beach Forest estos y vamos a hacernos un barco. Sí, vamos a los Beach Forest. No, pero vivir ahí no. ¿Quiero vivir en un bioma? Ay, ¿por qué? Porque, o sea, tú solo lo ves bonito por tu texture pack. Yo no, a mí no me interesa ver vivir ahí. Bueno, pero hay que vivir en un bioma bonito, porfa. Ah, sí, o sea, yo quiero vivir en algún plains o... Igualmente me llevo, pues, a Plains de Beach y me lo llevo y ya está. Y lo planto por donde vivamos. Ah, pues sí. Pero quiero vivir en algún bioma de plains o... Ah, o podrías... Sí, las plains son medio planitas. Ay, pues son las planicies verdes. Ah, bueno, sí. O un bioma normal de arbolitos normales. O al menos que encontremos una aldea, pues ya vivimos por ahí. ¿Qué? Me perdí de nuevo. Eres muy lenta, ¿dónde estás? Voy a subir, espérate. Aquí estoy. ¿Estás tratando de poner un cactus para subir? No, tengo el cactus en la mano, pero... Por eso. Parece que estoy intentando subir con el cactus. Me quedo como, ¿en serio? Qué masoquista sería. Sí, además de que no se puede poner. Es que quiero llegar, pero es que está muy lejos el birch. Un güey le está preguntando al bot. Ya ves que es el stream beep, ¿no? Le está poniendo, le puso, stream beep, ¿cuántos frijoles tengo? En vez de poner el comando, le pregunta literal como una persona: oye, stream beep, ¿cuántos frijoles tengo? Stream beep, probablemente le pregunto. Sí, Monse, un saludote. Fue Monse, se llama. Ay, Monse, qué cute. Mira, por allá enfrente está más chido. Espérense, le voy a bajar la música porque escucho mi bonito Miguel. Hola, chat. ¿Cómo están, gente de YouTube? ¿Cómo están, gente de Bulla? Hermosos, preciosos. Recuerden que hago directos en las dos plataformas. Lito también. Bueno, ella más en Bulla. Pinche strip beep, responde. ¿Pinche stripper qué? Stream beep. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Aquí está el birch. Vete, me lo llevo. Pues acá hay mucho, vamos a cruzar por acá. Bueno, voy contigo. Sí, o sea, más o menos creo que allá enfrente, es que no alcanzo a verlo, a ver. Creo que allá enfrente hay un bioma de árboles normales, creo que por allá podría ser. Si encontramos una aldea, podría ser. O podemos dar la vuelta con un bote. ¿Cómo vas? Podrías llevarte las hojas en vez del árbol. ¿Caen un sapling y se me llevan las hojas? Sí, o sea, rompe las hojas así y te pueden soltar el árbol. Ah. Creo que ya. ¿Dónde está? ¿Lo agarré? No. No sé. Ay, tengo pura shit acá. ¿Pura shit? ¿Tienes diarrea? No. ¿Segura?
Que Stream Deep dice que le quedan 500 frijolitos. ¿Qué pasó con el reto del Wire Drop? Lo logré y no mando nada. Estamos esperando que nuestro compañero Lord Gamer nos done si no lo baneamos. Sí. Maldito. Ya encontré un árbol. Toma. Ahí tienes otro atar suyo. ¿Dónde? Ahí. Ah. Abre los ojos, Goman. ¿Qué eres, coreana? Ay, ojalá. No. Ven. Si no, no te entendería. Tengo muchas cosas. Ah, ya está. Ven, 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 ven. Ya casi salimos de los árboles. Sí, vale, ya, vamos. ¡Qué bonito lugar, babe! Yo no sé cómo no quieres vivir aquí. Bueno, es que tú te pusiste un texture pack y los texture packs no son chidos, ¿sabes? Es más de chicos cool jugar Minecraft como este. Muchas gracias por la cajita, compañera Valerie. Es que yo soy una chica Ugu. Yo soy más Ugu. ¡Ugu! ¿Viste? Tú no eres Ugu. Yo cuando digo Ugu soy muy Ugu. ¿Ves? Sí, suena muy Ugu. ¡Ugu! ¿Ves? Soy muy kawaii. O sea, tú ves a alguien y diciéndote, gracias por el follow. Y es como que, No, Silvia no tiene el pelo blanco, pero se lo quiero decolorar yo. Yo me lo voy a decolorar después. O sea, no me lo voy a colorar yo. Rosita, chat. Yo tengo tinte para pintar. Cuando vayamos a Manzanillo, vamos con mi estilista. Él me lo va a hacer bien chido. O sea, Y a ti también, si quieres. Me dan ganas, pero es que pon la cama. No sé si quiero. ¿Hacer popó? O sea, decolorármelo. Ay, qué bonito lugar. Bruno aquí al lado. Bruno al lado, como en la vida real. De hecho, Bruno está aquí a mi lado. En vez de dormir en su cama que le compré, está dormido aquí en el suelo. Me gusta más tu cama. De perros. ¿Por qué? Pues es verdecita clara, la mía es verde popó. Ah. Vale. Por ahí está aquí. Riendo. Gracias. Ven, soy muy lindo, chicos. Y mi novia lo dice por algo. Vale, por acá deberíamos salirnos ya del pinche bioma feo culero este. Sí, ya. Aquí cambia el bioma. Ok. Y el océano estaba a un lado. Vamos a ir al océano, ¿sabes? Vamos a buscarnos un barco. Hacemos un barco y buscamos algún lugar chido con una aldea. O nos tocaría volver hasta la zona de los aldeanos. Es muy rápido. Oye, gracias. Mire, espérate, ¿puedo 4 segundos en la cama? Necesitas huesos. Y no, porque. ¿Tengo huesos? No, porque si te pego me van a matar esos. ¿Y para qué me vas a pegar, maldito agresivo? Uy, para que te portes bien. ¿Qué? Bueno, está bien. ¿Qué le pasaba, no? Prefiero gatitos. Es en las aldeas. Es que qué flojera viajar en bote hasta la aldea de allá y traernos a algún aldeano hasta acá. Sí. Vale. También con animales. ¿Por qué con un perro? ¿Por qué iba a tener al aldeano y un gato al mismo tiempo? Un perro. No, a lo mejor creo que va a ser buscar otra aldea. Sí, chicos, si encontramos una aldea, vamos a vivir ahí, ¿ok? Atenta por aldeas. Es que qué flojera buscar sí, regresar. Es que sí o sí necesitamos aldeanos. En todo survival. En todo survival necesitamos aldeanos. ¿Ok? ¿Entendiste, capish? Mira, que hay una de las demás cuevas, te la voy a enseñar. Entera. Ven. Hola, mamá. Ven, 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 ven. A ver, a ver. Mira, 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 mira. Mira esto. Uy, papi, uy, papi. No está tan impresionante como las más chidas, pero. No, claro que sí, bro. Es la primera vez que veo algo así. Ven para acá. Acá hay más. Ey, ese cubito de pasto está perfecto. Ay, qué perfecto. Sí, 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 what the fuck. Ay. Mira, allá abajo se ve más. Esta no es de las más chidas. ¿No vive alguien allá? ¿Dónde? Ah, es una mineshaft, entonces eso creo. Ah. Creo, pero está muy gruesa para hacer una mineshaft. Déjale echar un vistazo rápido. O sea, es que no vaya a ser peligroso. Y no tenemos gama también. Oye, me dijeron que si uso F5 y miro para abajo mientras corro. ¿What the fuck con esta madera? ¡Amigos! ¿Y esta madera? Ah, aquí está la mineshaft. Sí, aquí está la mineshaft. Ah, hay un spawner aquí de araña. Vámonos de aquí. Atoré. Espérate, no es un spawner de araña, es un spawner de esqueletos. Hay que agarrar las cosas de adentro ya. Silvio, estos son mis últimos puntos. Me saludes, soy Víctor. Y si puedes también, mi primo se llama Juan Carlos. ¡No! ¡Pajarito! Hola, Juan Carlos. No te preocupes. Deja rompo el coso. Ahí. ¿Esto es iron? Encontré un disco, una cubeta, eso viene bien. ¿Quieres llevarte la pólvora y el disco? No, ¿ay? ¿Por qué? Ay, me espanté el pinche pájaro. No sé, va a poner musiquita en la casa. Cuando tengamos. Es verdad, a mí no me gustan los pájaros por eso. Me espantó el pájaro, me hizo un screamer. Me hizo. Oye, vámonos de aquí. Esto es iron, ¿verdad? Ay, sí, gracias. Gracias. Uy, sí, muy amable usted. Uy, agua, somos. Pensé que era una mina. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. A ver. Sí, es que ahorita no tenemos gama y no quiero minar. Quiero poner está la casa. Están las lianas iluminadas. Sí. ¿Qué más ilumina? El pulpo, ¿verdad? El pulpo ilumina. Tú iluminas mi vida.
Bueno, gracias. De nada. Pues qué amorosa, qué romántica. Gracias, muy lindo. No sé cómo reaccionar cuando son cursis. Gracias. Tú también. Bueno, muchas gracias. Tú también iluminas. Muy amable, muy amable usted. Yo soy el más romántico de la relación. No. El otro le dije que si quiero leer mi caca. ¿Ven? Romántico. What the fuck? ¿Dónde estás? ¿Por qué adelante? Vas pues tú vas muy lento. Me recuerdas a mi abuelita que decía que yo era el báculo de su vejez. Ya estoy yendo. No entiendo qué significa eso de que eres mi báculo de mi vejez. Me da miedo. ¡Uy, aguas! ¡Encontramos! ¡Ah! Casi me caigo aquí. Bueno. Ok. Ven, por eso no juego hardcore. ¡Ay, la vaca! Sí, no quiero hablar con las vacas ahorita. ¡Eh, un barco! Oye. ¡Un barco, un barco! Pero... Oye, ¿sabes qué quiero? Que es muy útil y que nunca han agregado a Minecraft. Las mochilas. Encontré TNT y unas botas. ¿Hay mochilas? ¿No, verdad? En Minecraft agregaron unos saquitos, pero no son la gran cosa, la verdad. ¿Ya están? ¿Te puedes llevar la TNT? Es que a mí no me cabe. ¿Los sacos? Sí. Se hacen con conejo. Ah, pues hay que matar conejos. Pues mátalos tú, son bien difíciles de matar, no corren un montón. Conejos, pero yo me los como. Yo no. ¿Saben ricos? Creo que solo había un cofre. No, me llevo esto. Tiro esto, tiro esto. Ay, no sé qué dejar, babe. No sé. Ya está. Yo estoy tirando basura. Tengo tres sillas de montar, toma tú una. Esta va a ser para tu caballo cuando tengamos. Ah, quiero un calamar. No puedes montar calamares. No, quiero un calamar por la tinta porque brilla para ponerle el cartelito. Ah, pero esos luego sobran. Ah, por cierto, se me ha olvidado. Chicos, chicas. Por cierto, los que sean miembros del canal, bueno, en mi caso, y los que sean los que le donen una tabla o algo equivalente a Linda en su bulla, van a poder salir aquí en el directo. Vamos a poner una tabla, un muro de los... Les dije. Vamos a poner un muro de los suscriptores o donadores y van a estar sus nombres. ¿Se acuerdan cuando yo ponía a los aldeanos con sus nombres? Pues aquí como no van a haber tanto espacio de aldeanos, pues va a haber un muro de suscriptores, ¿vale? De ser posible, hasta voy a poner comando para sacar cabezas, si es que tienen skin. Pero bueno, eso no. De hecho, Naito ya debe de estar. Sí. Dos veces. Vamos a hacer un barco. ¿Tiene madera? Sí. Sí. A mí me falta un poquito. ¿Cómo se hace un barco? Es como un casco al revés. Ya lo puse. ¿El mío también? No, yo soy pro. Ah, pero... gracias. No, llévalo. Conduce. Voy atrás de ti. Ah, pues sí, ¿verdad, señores? Con uno tenemos. ¿Pero y los pájaros? Ellos nos pueden seguir, saben volar, ¿sabes? Chale. Pobrecitos. ¿Por qué? Pobrecitos. Es que míralo cómo vuelan. Se están muriendo. Ya se cansaron. Es que esos no se te pegan si vamos en bote, creo, ¿no? Ay, una vez perdí un gato por eso mismo. Mira un delfín. ¿Por qué? Porque me había bajado yo. Me gustaría más llevar mi pájaro en vez de a ti. Pues te lo puedes subir en el hombro, ¿no? No, en el bote no. Buena idea, por adiós, cierto. Pajaritos. Minecraft debería contratarte. Ni modo, sí, ya. ¿Por qué? ¿Para que se pueda llevar en mi hombro? Para que les des ideas. ¡Ay! Para llevar nuestras mascotitas en los hombros. Sí. Y en la cabeza. Espérate, que llevarme mi gatito en la cabeza. Creo que acabo de ver algo por acá, en el océano. Es un hoyo. Uy, aunque sea de pollo, Melo. ¿Cómo? En rollo. Oye, ¿puedo comer? Mira aquí, yo también puedo comer. Cuando tengo hambre. Mira, aquí hay un... Tremendo baguette. Acá hay un portal abandonado igual. ¡Ay, hay un cofre! Exactamente. Mira, aquí está la obsidiana. El Ender Portal. Ay, espérate, esto no, maldición desapareció. No quiero esto. Un pico de reparación. No hubo oro. A ver, métete, súbete. Ya. ¿Quieres armadura? Había una armadura ahí que no te traje. ¿Dónde? En el cofre, pero ya ni modo. Ya me perdí, ¿dónde veníamos? ¿De atrás? Ah, de allá, ok. Pues sigamos en esta dirección, a ver si encontramos algo. Okay. Si vemos algún bioma de plains o si vemos una aldea, pues ahí será. Ahí toca. Estás comiendo, ¿verdad? Le di una mordida a mi baguette. Está muy rico. Rico. Vale, por allá creo que hay desierto. Voy a tirar esta piedra que no me sirve. ¿Qué? Hay algo en el agua y a la derecha. ¿En el agua a la derecha? Es como una construcción debajo del agua. Se me hace que es Atlantis. ¿Dónde? ¿Muy cerca o muy lejos? Es más enfrente. No, es casi por el desierto. Ah, mira, ese es Plains. Creo que vamos a podernos ir por aquí. Oye, ya no lo veo. Ah, no, sí, ahí está. Sí, este es Plains. Igual, seguramente es una aldea de ahogado lo que estás viendo. Esas no nos gustan.
Eso que es la izquierda. Ah, sí, está aquí abajo. Ah, sí, es una aldea. Es la de abogados. No, no, no. A menos que haya un abogado con tridente, sería cool, pero nada. ¡Nie! Solo voy a checar el cofre. Oye, pero no siempre te dan los tridentes, ¿no? No, es súper raro. Mira, me llevo esto porque tienen carbón nada más. Sí, sí, ya estoy con armadura, vámonos. O sea, mía, menso. ¡Mi bote! Es mío, pero mareas. Aquí. ¿Te vas a llevar el bote o lo vas a dejar ahí? Mira, que hay caballitos. Podemos agarrar caballos desde aquí. ¿Cuál quieres? No, bellito. ¿Bellito? Toma, un pico de oro. ¿No hay ninguno blanco? No sé. Hay unos cafés. Estos me recuerdan a Spirit. Yo quiero uno. ¿Qué dicen? ¿Negro o café? Yo creo que voy a agarrar el negro. Siento que va a ser más veloz. Uy, ese con raya blanca está bonito. ¿Cuál quieres? A ver. Sí, hay unos blancos allá, mira. Allá enfrente. Blanco. Yo voy a agarrar el negrito con la raya blanca. Se veía chido. ¿Juntas? Papi, ¿dónde? Oye, pero no me gusta teletransportarme. O sea, teletransportarme no. O sea, no me gusta irme con caballos. No te preocupes, vamos a ir en caballo. Te van a ayudar. Son buenos. Oye, ¿cómo le hago para investigar? Solo súbete con nada en la mano. Ah. Y le pones la silla de montar que te di. Te di una, ¿no? Sí. Ahí está, ya le salieron corazones. ¡Eres mío, papi! Vale, ya estoy listo. ¿Tú cómo vas no con tu quiere, caballo? No me quiere. Yo mientras les pongo drops. En lo que ella termina de hacer sus cosas. ¿El café con la raya? No, se me antojó el negro. Ella va a agarrar el blanco y yo voy a hacer el negro. ¿Será que interfiere mi escudo? Sí, quítatelo. No me deja subirme. Sí, es el escudo. ¡Eh! Estamos en top 1 en bulla. Oye, qué bonito me veo. Voy a tomar un screenshot. Voy a tomar un screenshot en el iPad. Hola. O sea, si entras, sale luego mi channel ahí en medio de todos. Ah, huevo. Es grande. Ahí está, le tomo un esquizo porque se ve muy mí, chido. Porfa. Yo soy enamorado. Tú no, el caballo. Nos vemos bien bonitos. Vale, ok. Les iba a poner los drops. Un segundo. Mis. Ya, ay, pon la cama. Vamos a mimir. A mimir. Ahí está, dropsitos. Para los que les gusta Free Fire, chicos, regalo regalitos y también linda. En bulla. Son dropsitos, son cositas. Déjame ver, yo también voy a poner. No sé, yo ya lo puse. Es más rápido ponerlos en móvil o en iPad, ¿sabes? Porque no como que no pide más cosas. Entonces es más rápido. Aguas, aguas, te matan. ¿Me está pegando? Está matando un zombie, sí. No me estaba pegando. Sí, mira tu vida. No me estaba pegando, la que le gusta que le peguen, ¿verdad? Ah, sí me estaba pegando. Ella. No lo sentí. No me está pegando. No. Me está dando brazos. Vete. Oye, StreamVip, ¿cuántos puntos es que tengo? ¿Me podrías decir, por favor? Bebe. En caballo no gastas comida, ¿sabes? Entonces está más cool. Y si no vamos a cruzar el agua, mejor. ¡A huevo! Vale, en estos biomas puede que haya aldeas, ¿eh? En la sabana. No, esto es sabana, se llama sabana, ¿verdad? ¿Sabían que el bioma de sabana iban a agregar? ¡Ey! ¿Qué? Espérame, me mudaron. Bueno. A menos aquí hay ovejas. ¿Podría quitarle la lana a las ovejas? I don't know. Vamos a irnos por aquí mejor. Hay que buscar una aldea para ya escoger dónde vivir. Ya cuando escojamos dónde vivir, chicos, podemos empezar a trabajar en todo. O sea, en minar, en procrear. ¿Qué le pasa? Oye, ¿qué? ¿Tienes comida? Sí, tengo sanada. Tengo manzanas. Sí, sandías. ¡Aquí hay una aldea! Me pegué. ¿Acá? ¿Dónde vas? Te perdí. ¿Dónde estás? Aquí, Dios mío, ¿cómo me pierdes? Ya te vi. Aguas porque un árbol me acaba de atacar, ¿eh? Me atracó. Se me detuvo y me dijo, dame la cartera, morro. Pero mira, aquí hay una aldea y pues podríamos vivir cerca de esta aldea y ya. ¡Oh, mira esta mina! ¡Oh, está enorme! Mira esa minita, boluda, mira esa minita. Hije de la minita. Mira, por aquí podemos vivir, o sea, nos vamos a vivir por esa montañita. ¡Sí, aquí hay birch! Por esta zona vivimos. A ver, ahorita terminamos la aldea, espérate. Ven para acá. Hola, guapo. Ven para hola. Acá. Sígueme. También tienen trigo. Mira, gatos. Este se parece a Mike. Gatito kawaii. Vale, mira, sí, podemos. Podemos vivir justo ahí enfrente. Quitamos árboles de jungla y vivir ahí. Para que sea bonito, ¿sabes? Está muy verde. ¿En dónde?
Ahí demolemos esos árboles de allá, deforestamos ahí y podemos hacer la casa por ahí, aunque tenemos una cueva al lado. Eso no me gusta porque van a haber mobs. Es que y no quiero vivir en el bioma de sabana porque está feo el color, ¿no? Entonces. Ahí enfrente. Yo creo que ahí, mira, justo en esta agüita, de hecho aquí, ¿no? Bajando esta montaña. O sea, sí, allá enfrente. Hacemos una casita humilde ahí, sí. Sí. Y los aldeanos tendremos que moverlos nada más hacia allá y listo. Hay que hacer. Es fácil. Sí, sí, tenemos que hacer una zona de aldeanos. Vamos a dejar los caballos en algún lado acá enfrente. Hay que hacerles un hoyito. ¿Dónde? Y ya. Aquí. Acá enfrente. O sea, tú. ¿Pueden nadar? No. O sea, lo que haces es dejarlos así y lo vas empujando. Así lo empujo yo. Vamos. Vamos, Luna. ¿Luna? ¿La vas a llamar Luna? Es que. Pero tiene pilín. Es blanca como la luna. Tiene pilín, yo se lo vi. Bueno, le digo Moon. Tiene pilín. Moon es más unisex. Creo que es más rápido si te bajas y subes, ¿eh? Creo. Ay, la cagué. Ya. Ahí está. Vale, ¡mira un burrito! Panchito. Te voy a llamar... Flex. vamos a guardar los caballos. Espérate, hay que ver la cueva, está rápido. ¡Uy, su madre! ¡What the fuck! ¡Hola, madre! O sea, tiene parkour. O sea, parece como si fuera todo re épico. Aquí una dungeon. Me parece como que inicia desde ahí. Así, saltas. Va todo épico. Va a haber un boss allá. Va a estar Ender Dragon ahí abajo. ¿Te imaginas? Estaba el portal. Vamos a poner los caballos por acá, lejos de la cueva, porque no quiero estar cerca de esa cosa ahorita. Ay, ¿cómo hablas tú, no? A ver. Ay, bueno, si quieres me callo. No, es cierto. Es que estaba diciendo gracias, pero como no tengo muteado tu voz también. Es que, sí. Oye, me tramó. Ah, ya. Nada, viola. Me trabó. ¿A dónde lo ponemos? Aquí, ¿no? O sea, aquí sales un hoyito aquí. Un 2x2. A ver. Y los tiramos ahí. Dije 2x. Bueno. Vamos a hacerles un 3x3 ya, güey. Ahora tráelos. ¡Súbeme! ¡Súbeme! Mira, un truco. Te subes al caballo y te sales. Ah. Así no. Tienes que mirar hacia... Mira como yo. ¿Cómo? O sea, salte. Ahí está. Vale, solo lo pones en esta esquina así. Lo pones, o sea, cuando te pones así y te va a salir hacia la derecha siempre. Entonces, ¡pum! ¿Ves? Bueno, más o menos. Mira, pon el tuyo, lo pones en la esquina y te va a salir a la derecha. Ah, se ve a la izquierda, what the fuck. Bueno, está bien. Funcionó. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es apagar nuestra zona de. ¿Qué? Silvio, ya tienes un hijo. Es que, espera. Es manzana. Uy, chicos, hay mucha cueva, qué miedo. Aquí nos pueden atacar muchas cosas. Pero no pasa nada, vamos a ir por aquí. ¿Sabes? Hay que hacer un cofre. ¿Tú que tienes madera para guardar cositas aquí? Ponlo acá, si quieres. Vale, sí. ¿Por la mesa de crafteo? ¿Dónde está? A ver, ¿nosotros vamos a vivir aquí o allá? ¿Cuál está mejor? ¿Allá no? ¿Porque ahí no hay cueva o sí? Sí, yo digo que allá. Perfecto, aquí. Vale. Es que no sé, aquí hay más espacio, ¿no? ¿No hay más espacio allá? Bueno, no, está bien aquí. Aquí me hay que es que aquí nos queda más fácil lo de los aldeanos también. Vale, igual esto lo aplanamos después y llenamos de tierra esto, mira. Toda esta parte de aquí. Esto le ponemos pasto. Más o menos como desde aquí en adelante y va a haber más espacio. Y ya vamos a aplanar estas tierras de acá. Ok. Haz un cofre. Pero ponme la mesa de esa. La mesa de esa. Aquí puse la mesa. ¿Dónde? Ahí. Haz un cofre, guardamos y empezamos a robar a los aldeanos, ya sabes, como buenos mexicanos. Los atracamos, les pedimos su dinero, que nos entregan a las esposas y a los niños. A ver, aquí es... ¿Matamos a los papás? Vale. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? No te vayas a comer las zanahorias ni nada de eso, ¿eh? Porque hay que plantarlas. Oye, que no se te olvide que me prometiste construirme mi castillo de Disney. ¿Puedes poner otro cofre? Sí, voy. ¿Al lado? Baby, ¿qué ha pasado? Andri, gracias por los 500 pesos chilenos. Un abrazo. Vale, y el muro de los miembros. Podríamos aplanar esta montañita por aquí. Que se vea cool, como que toda la montaña está llena de los nombres de ellos. Uh-huh. Eso o poner un montón un de muro. Colores y ponerlo ahí en los sesos. Sí. En los sesos. No sé. Es que qué flojera.
Ya, ah, vale, ya montaste ¿puedo, esto? Puedo yo encargarme de hacer eso, pero si quieres momentáneamente podemos ponerlos en la pared. Ahí está. Y luego yo los traspaso. ¿Traspasas? No, los paso. Traspaso, ok. Pon tu camita si quieres por aquí. Así de chipincho, oveja fea. Vamos para acá. Voy a poner un hornito, aguanta, aquí. ¿Para? ¿Ah, vas a cocinar el hierro? ¿Qué tan rápido quieres cocinar? Y también tengo carne. No, carne no, carne no. ¿Por qué? Porque para eso podemos hacer un una fogata. Y nos sale mejor. ¿En fogata se puede cocinar? Sí, no se consume carbón, solo necesitamos tres troncos sin preparar. Pero vámonos primero por los aldeanos, pues. Ok, déjame dejar todo esto. Me llevo esto también. La caña no la necesito. Necesito una espada, White. ¿Tienes? Ahorita con los aldeanos, no te preocupes. ¿Qué vamos a hacer con los aldeanos? Pues robarles, a lo mejor hay cosas ahí. Ah, vale, voy. Antes de craftear debemos ver allá. La llevo, ¿verdad? No, yo la dejé ahí, la mía. Ah, de veras que la tengo que poner. Recuerden que no estamos en hardcore, chicos, por lo tanto, ahorita si morimos, pues podemos volver. Y los bullas que te dijeron aún no me los dan. Déjale spawn point, ¿eh? Además le das clic derecho y ya se te deja el spawn point ahí, por si mueres. Vale, ya está. ¡Listo! ¡Bienvenidos a nuestro survival, chicos! ¡Bienvenidos! Hay que hacer un puente aquí, ¿eh? Después. Un puente así ya. Para pasar con el caballito. No te preocupes, que te voy a enseñar a jugar Minecraft como se debe. Chicos, ¿qué ideas tienen para lo primero que hay que hacer? O sea, yo estoy pensando en el matador de pollos automático KFC 5000. Ese sería uno. En los cultivos 7340. ¡Ay, qué le pasó! Una granja de vacas, una de pollos, una de cultivos. La de aldeanos va a ser la más importante y chetada que vamos a tener. Supongo que sí. Sí, la de los aldeanos va a ser la que nos va a dar todo. Yo no le sé nada de eso, ¿eh? No te preocupes. Tú vas. ¡Ay, mira! ¡Oh, una cama naranja! ¿Qué nos da? Nada. Perfecto, mátalos. Mata las llamas, mata las aldeanas. ¿Ah, sí? ¿No tienes un hacha o algo? No, tengo ya una pala y un pico. Igual ya la maté, ya te dio la cuerda. Es que esos cuando los matas te dan cuerda, entonces no sirve. Lo siento mucho, señor. Sí, el aldeano, si quieres, mátalo. No, pobrecito. Pues yo lo mato. Ah, ¿cierto? No. Vale, hay que buscar qué tienen los aldeanitos. Lo malo es que creo que no tienen herrero porque a primera vista no vi nada. Llévate las camas. Ah, hay que encerrarlos, por cierto. Si los ves en una casa, si ya agarraste todo, los encierras. Ok. Vale, ¿dónde? Casi no hay casas de aldeanos, ¿eh? De hecho, son solo poquitas. Ahorita que va a anochecer, los podremos encerrar. Escucho vale. Un gatito. Ah, ves el aldeano, maldito sea. What the fuck, está chiquito. Ay, perdón. ¿Me llevo la cama entonces? Sí. Igual hay que dormir ahorita, vamos a dormir ahorita en una de estas camas. Encierro los aldeanos, ya se metieron. Sí. Necesito palos, voy a hacerme una asada. ¿Me llevo los cultivos o los dejo aquí? Yo voy a llevar la paja. Pero ponte una cama y duérmete. Para que no spawnen ahorita cosas. Vale. Con que encierres. Intenta encerrar a todos los aldeanos que puedas en sus casas. Y hay una campana acá. Y si le tocas la campana, se suele. ¿Qué pedo? Este güey se durmió conmigo. Su casa. Sí. Hostia. A huevo. Ya le di la campana a ver si se meten. Vale, yo ya encerré a unos. ¿Dónde están sus casas? ¿Están ahí abajo? No, acá no. Ahí donde estás tú y las que están allá a lo lejos, hay dos allá. Ah, vale, ya. Me voy a llevar las pajas porque soy el hombre de las pajas. Yo nada más encerré dos, voy a ver si hay acá, pero no creo. Acá hay más aldeanos, aquí donde estoy yo había dos. Aquí no hay ninguno. Yo nada más encerré dos en una casa, ¿eh? Sí, pero igual trata de encerrar los otros dos. Acá hay otra casa, por cierto, no la he visto. Ya no voy a llevar tanto melón, porque ya tenemos un montón de pan, supongo. Al menos de comida ya estamos bien, chicos. Ya no nos falta nada. Hola. Hola. ¡Miau! ¡Hugo! ¡Salud! Perdón. ¡Un horno de los chidos! ¡A huevo! A la casa, señor. ¿Por qué me hablas así, oña? No quiere irse a la casa, oye. Tócale la campana. Tocando la campana. Ay, no, ¿le estás metiendo la mano en la garganta? Ay, no. ¿Entiendes por el chiste? Por la campana. Bueno, ya es que en la boca hay una. ¡Ay, un gatito blanco, mi amor! ¡Mátalo! No. Es broma. ¿Sabes que con la granja de aldeanos también se suelen generar gatos? ¡Ay, qué lindi! Sí. ¡Lindi! ¡Qué lindi! ¿Ya guardaste más aldeanos? No, que no se mete ninguno. ¿Y por qué me hablas así?
Perdón, me alteré. Voy a matar al Iron Golem. ¿Ya ves, hierros? Voy a matar al Bruno. ¿Al Bruno? ¿Qué te pasa? No, es que Bruno es hermoso. Yo sé que te, ya sé que ya lo quieres. Ahora que está bañado, lo ves y dices, qué kawaii, qué hermoso está. O sea, no. Pero bueno. Pero sí es hermoso, con ropita más. Claro, tiene muchos pelos su ropa ahorita porque ya la lleno de pelo. Allá están los aldeanos que encerré. ¿Dónde? ¿En esta casa? Sí. Vale, hay que encerrar. Acá hay otro. I'm hungry. Bueno, supongo que mientras no los invadan, todo bien, ¿sabes? Es que los pueden invadir los pillagers y valemos nepe. A ver, voy a plantar aquí cositas que desplanté. Lo bueno es que como es survival, o sea, como no estamos en hardcore, pues si los invaden, pues ya no pasa nada, ¿sabes? Nos puede, o sea, digo, no, o sea, sí. O sea, no necesitamos, sí, necesitamos tótems, pues. ¿Por qué? O sea, es como no es hardcore, no nos surgen los tótems. Ah, vale, sí. Mira, que hay un gatito blanco. Ese es el que vi. Oh, ya lo maté. Oye, no. Es bromi. Frente broma y broma la... Se asoma. No me simpatizas. Aquí hay una abejita, o sea que debe haber algún perdón, panal. Al día no le pegué. ¡No! ¡Jeffrey! Aquí está el panal, ok. ¿Aquí no se enojan contigo si les pegas? Sí, te van a subir los precios y aparte el Iron Golem te mataría si estuviera ahí. Pero ya lo maté. Yo sabía que le ibas a pegar. ¿Dónde estás? Veo abejas, ¿nos va a servir para los cultivos, right? ¿Ovejas o abejas? Abejas. Ah, nada, no las vamos a necesitar. O sea, no las mates, pero no las vamos a necesitar, yo creo. Vale, where are you? Estaba yendo hacia nuestra zona, nuestra casita. Vale, voy. Pues no hubo tanto más que la comida, ¿sabes? La comida fue lo más worth que encontré. Ay, me muero de hambre, voy a comer allá. El hombre de las pajas, ese soy yo, chicos. ¿Por qué me invocan? ¿Qué te ríes, mujer? De nada. De hecho, en LOL me llamo MasterPaja69. Ay, la verdad, no sé cuánto llevo con Miguel. No llevo la cuenta. Llevamos entre 4 a 5 años. No manches, no. Sí. Mira, te conocí y estuvimos un año y medio, más o menos, sin conocernos en persona. Pero llevamos 3 apenas. Vivimos 2 años en la otra casa, ya llevamos un año en esta. O sea, 3 aquí. Llevamos fácil de conocernos, casi ya 5 años. Ah, pero de novios. Ah, de novios como 3 y pico, ¿no? Ah, sí, sí, ya decían. 3 y medio, 3 y medio a 4. Yo creo que casi cumplimos 4 en... O acabamos de cumplir 4 años, creo, porque eran septiembre. No sé, ni idea. No sabemos, chat. Ni idea, pero bueno, a ver, vamos a organizarnos. ¿Juntan las cosas? Ah, por acá. Voy a dejar mi cama, voy a cambiar mi cama por la naranja que me gustó más aquí. Ah, yo también traje una naranja. Ah. Me gusta más. ¿Quieres la verde que te gustó más? ¿Así? No, o sea, está bonita, pero este es mi color. Ya ves que bueno, me gusta mucho ahorita, el dorado. Ahorita voy a matar las cesas y me hago una rosita. Las cesas. Miren, con tu uno de los chidos. ¿Cuál es? ¿Blast? Sí, este que es más rápido. Ah, voy sí, a guardar Blast. El hierro aquí. Voy a convertir estas pepitas en hierro también. Y este oro lo voy a convertir. Los pájaros, no hombre, los pájaros ya se murieron en el océano. Oye, ¿qué? O sea, vinieron, ¿no, verdad? Los pájaros, ay sí, los pájaros se quedaron en la mierda. Ya me había olvidado, sí. Vale, lo que quiero hacer es la fogata para la comida, así que, bueno. No, tenemos un montón de paja, el hombre de las pajas. Voy a matar una ovejita, tengo. Espera, te voy a dar pan. Al vino y al pan. Y en tu culo, mi... Bueno, es que esa rima siempre está, pero no lo voy a decir. ¿Cómo planeamos hacer nuestra casa, babe? ¿Bonita? ¿Sí puede ser un castillo de Disney? No. ¿Pero es que no sé construir castillos? Yo tampoco. ¿Pero puede ser bonita? ¿Y grande? Tal vez. No sé, pero quiero explorar por acá a ver qué hay. Oye, se ve muy chido allá. What the fuck. Ahí para vivir está muy cool. Acá atrásito. Oye, ¿me recomiendas que me anoten las coordenadas de la casa? Sí, por cierto, sí. Menos 116, menos 872, chicos. Mira, ven. Bueno, es que estás lejitos. Voy. Ya estoy yendo. ¿Viste? No. A ver, voy hacia ti. Es que... no sé, esta parte se ve cool porque está muy abierta, chicos. Me encantan las cosas abiertas. ¿Qué hablas? Mira, voy contigo. ¿Dónde estás? Voy contigo. Es que justo hay como un montículo de tierra que me tapa, pero voy contigo. Na, na, na. Un mamut chiquitito.
Quería volar. Ah, no. Sí, creo sí. que sí tengo tinta rosa. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Gira. Gira, gira. Aquí. Ah, allá. Aquí. Vale, o sea, podríamos vivir allá. Tenemos el lago, por lo cual podemos llevar a los aldeanos por ahí. Mira esto, mira esto. ¿A dónde? Ven acá, ven acá. Ven acá. Es que, mira el espacio que habría acá. Mira. A ver. Ahí. Oh, ¿ves? Pues sí, la verdad. Está todo abiertito y bonito. Está mira, cool, justo, está justo cool. Aquí donde está por el, donde está el agüita. Aquí podríamos hacer la casa o ahí en medio, como entre el bioma de mesa y el de esa montaña, no, entre las dos montañas. Aquí, aquí, aquí. No me gusta el mesa. A mí tampoco, oye, pero ¿sí, entre. Es una canción. Tequila, tiri, 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 tiri. Ya. Ya. Mira, aquí porque. Pues está todo súper abiertote, ¿no? Aquí está súper plano. Aquí. O sea, podemos hacer la casa aquí, pero si no te gusta que esté cerca del bioma de mesa. Yo siento que está cool pues porque, quieres, mira, tenemos desierto blanco, desierto rojo, mesa. Bien. Si quieres, sí, porque de todas formas voy a tener lo de árboles. Ajá, o sea, va a estar aquí igual. O sea, aquí puede ser la casa. Hay que tener los cofres y eso. Y los caballos. Ay, qué flojera. Y tenemos burritos, una familia de burritos. Yo no sé por qué Minecraft no agrega mochilas y teletransportadores. Sí hay. De cofres, digo. ¿Hay teletransportadores de cofres? De cofres, no. O sea, lo que puede hacer son los shulker. ¡Uy, es que no se ha aprendido nada! Te voy a enseñar a jugar, mamá. Te voy a enseñar. ¡Uy, hay una aldea por acá! Ah, pero es abandonada. ¿Otra? Mira. ¿Otra? Esta es una aldea abandonada, lo cual tiene bichos, tiene zombies, esqueletos, arañas, telaraña y cofres. Pero vamos a visitarla. Oye, está súper chida. Está súper chida. Y como es de día, se van a morir todos. Oye, ¿mató los conejos? Si quieres. La verdad es que las bolsas están muy feas. Bueno, no, es que siento feo. ¿De matar a los conejos? Sí. Si yo te he dado de comer conejo, ¿no te has dado cuenta? No. Mira, lo chido de esto es que tenemos... Mira, una cama amarilla para ti, bebé. Ah, perfecto. Tenemos aquí digo? Este... como mesa de pociones. Ah, potion stand. Sí, mesa de pociones. No seas naca. O sea, tú me das inglés hace rato. Mira, aquí... Ah. Ah, creí que había un cofre ahí. Digo, un horno de los chidos. A ver, acá. Escucho un zombie. Hay un aldeano zombie aquí. Nada, olvídalo. ¿Dónde? ¿Sabes que los aldeanos zombies los podemos convertir en humanos? Pero qué flojera. Sí, y te reducen el costo. Sí, eso va a ser lo que haremos cuando juguemos con ellos. O sea, cuando los apariemos y todo. ¡Uy, hay que hacer la sala del amor, del delicioso! Y de paso tú y yo podríamos... No. Ver cómo lo hacen los aldeanos. Sí. Oye, tuve unos aldeanos que lo hacían mucho. Bueno, es que los aldeanos no están en su asunto. No comida, bro. Ellos lo hacían solitos. Uy, estoy viendo una pirámide, ¿eh? ¿Quieres ir? Sí. Pues, ven. Oye, ahí hay vallas. Y hay un montón de heno, amor. Sí, está? Yo también estoy quitando el heno. Es paja. No digas heno, eso es de nacos. No se llama heno. Pues sí, pero pues es paja. Lo que de heno, pero paja. Pásame todo para borrar el espacio. Más allá hay, ¿eh? ¿También? Sí, también allá arriba. Pero pues qué hueva ir ahorita allá arriba. Tenemos mucho. Espérate, es de noche, tienes cama, ¿verdad? Vamos a mimir. Sí. ¿Vamos al templo? Sí, a ese templo de allá. Con mucho cuidado, no vamos a activar la TNT de abajo. ¡Ah, mira, que hay otro templo! Vamos a la playa. Pero antes de entrar hay que dormir. Ok, ponemos las camas en la entrada. ¿Aquí? Sí, aquí en la entradita. Parece una nariz de cerdo. Bueno. Está ya bueno los bloques de paja. Ya te moviste. Sobre todo para paja. Está muy rica la paja. ¿Cómo que? Es que se me moví. No, que si te dormiste. Ah, vale, sí. Voy a hacer un water drop, ¿ok? Sí. Otro drop. Tiro esto. Vale, ya puedes entrar. Ok, no hay nada. No hay nada. Ay, chido, no. Pues llévate la cuerda si quieres. Te dejo a ti la cuerda. Me llevo los... Y la pólvora. ¿Pólvora, huesos? Los ejes... ¿Ellas de allá? Bueno. Llévate todo en realidad, excepto la carne de zombie. Ok. Mira, encontré armadura para los dos caballos. ¿De qué? De hierro. Pero igual, para que se vean cool. ¿Es mejor de hierro o de oro? De hierro, ¿verdad? De hierro, me imagino. Espérate, mujer. La ¿qué? TNT. ¿Para qué quieres TNT? Cuando vayamos al Nether, vamos a encontrar netherite con TNT. ¿Netherite? Sí. ¿Cuál es la...? ¿En serio? Ahí está, sube. ¿Por qué rompes? Yo bien caballeroso, le dejo aquí la salida. ¿Montas? Es que...
Ya estoy aquí arriba. ¿Dónde? ¡Ah! ¿Qué? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué miedo con mi papá! Pero él nunca volvió. Solo desapareció. Vale, vamos a sacar. Oye, ¿esta placa para qué es? Ah, tú lo acabas de poner, ¿verdad? Sí, es la que agarré del otro templo. ¿Tienes tu bote? ¿Lo dejaste ya? Creo que lo guardé. Sí, lo guardé. Ah, bueno. Pues ni modo, van a darle. En el bosque. Mira, de la chimba. Ya, no me gustan los salmones. Y suena como. Espérate. Suena como pajita cuando los golpeas. ¿Cómo? Sí. ¿Vienes? Ah, vale, sí, te veo golpeando peces allá lo vale. Es que quiero conquistar un gato. ¿Golpeando peces? ¿Crees que eso les gusta a las mujeres gato? ¿Ver cómo sí. maltratas a otros animales? Es que son su comida. A ver. Al menos los gatos no golpean, ¿sabes? Eso me agrada. Me caen mal los lobos porque golpean nada más. O sea, porque me golpean a mí cuando golpea a alguien con un lobo. ¡Oh, amor! Este es la fosa de las Marianas. Bueno, no, pero está muy. Hay muchas cosas. Sí, ahora todas las cuevas de Minecraft son así, casi, casi. Oye, qué cool. Oye. ¿Qué? ¡Oh! Quiero bajar. Baja. Yo estoy agarrando ya el templo para no tardarnos. Es que está muy oscuro. Ay, escucho un cofre. ¿Eres tú? Escucho un cofre. El cofre. Hola. Oye, me dijiste que. ¡Gracias por los 50 pesos, Mina! ¿Respiración? Si me. Los bloques de magma. Ajá. A ver, voy a intentarlo. Nada más le shifteas, ¿no? Para que no te queme. Oh, you're right. Yeah, yes. Yes, yes. Oye, very good. El sonido de las burbujas en la cueva del agua. ella descubriendo Minecraft, ¿sabes? El agua. Yo mientras explorando. Encanta. O sea, sí tengo talasofobia, pero es que no me da tanta talasofobia aquí. Acá hay o una sea, cueva muy chida. Encontré una cueva bien perrona, con oro y todo. Y de hecho, ¡uy, amatista! Ya podríamos hacer nuestro catalejo, ven. A ver, voy. Voy a hacer. Estoy en la pirámide. Al ladito, literal, ahí está la cueva. A ver, voy a activar esto. Lo que me da miedo es que nos alejamos mucho de la casita. Ay, no noté las coordenadas. Espero que tú me Yo sí, yo sí, yo sí. Camino. Igual es todo hacia el. Facing. Es al oeste. Todos recuerden eso. Oeste. Estoy yendo. Norte, sur, este, oeste. Haremos una fiesta. Estoy echando un vistazo a ver qué hay por aquí. Pues nos hemos tenido buena suerte con las cositas. O sea, nos hemos encontrado dos templos de la jungla, dos pirámides en el desierto, una aldea abandonada, dos aldeas normales, dos portales, tres portales abandonados. Eso no es nada, ¿verdad? Mineshafts, no. Ven, aquí está la cueva que te digo. Con amatista, vamos a bajar rápido y ahorita vamos por el portal. ¿Ves? ¿Cómo sabes que hay amatista? Ven. Aquí vas a aprender. Aguas con el esqueleto que nos está disparando. ¿Le doy? Mátale, sí, me está apuntando a mí. Okay. Ay, mamá. Aguas, ven para acá. Acá está la amatista, ven. Let's go. La amatista está siempre dentro de estas bolas negras. Grrr. Ah, poco. Sí. ¿Por qué? Pues aquí aparece. Hay que picar hacia adentro. Entra. Cúbrete con el escudo. Hola Silvio, me saludas, soy Samuel. ¿Y para cuando video con tu cara? Cayó conmigo el esqueleto ahí dentro sí. de uno. No, pero cayó contigo. Sí, oh. por eso hay que llevar escudo. Yo le dije, ponte escudo. Es que no me dio tiempo. ¿Dónde estás? ¿Ahora cómo voy contigo? Oye, ¿vimos el barco? Spawneaste en la cama, en la casa, ¿no? No. ¿Por qué? No sé. Ah, sí, porque rompiste tu. Bueno. Porque dormimos en otro lugar, sí, es cierto. Nadie se va a dar cuenta. Espérate, no me te pegues, voy a agarrar el barco. ¿O lo agarramos ya? Ay. Nadie se da cuenta, ¿qué, chicos? Pero agarra tus cosas. Vale. Toma, tu espada. Muchas gracias, amable. Tienes las antorchas que te. Ay, creo que las tiré. Ahora voy a poner antorchas. Es que no tenemos gama. Ahorita nos ponemos gama, ¿eh? Sí, necesitamos. Vale, hay que llevarnos esos cristales, que esto es la amatista. Ay, mi pico. Aquí está.
¿Ves? Nos llevamos este. ¿Cuál este. Es? Son esos cristales que están salidos, también. Así grandes. Ajá, los grandotes. Ese no. ¿Los chiquitos? El chiquito. No. No, ese no había crecido. Ese está grande, ese sí. Ya. ¿Y cuál es un nido? ¿Nido? Pues sí, no, pues el nido no te lo puedes llevar solo con toque de seda. El nido. ¿Agarraste cobre allá en la casa? No. Ah, bueno. Pero ahorita podemos encontrar, hay mucho por la casa. Vale, voy a poner la cubeta ahí y vamos a subir, ¿ok? La manzana está, la dejé. Es que esa tiene que ser para un momento especial, ¿no? La voy a gastar aquí. Fíjate que lo corté. Y vienen bichos. ¿Por dónde? Sube rápido. Ya, ahora corre, vámonos de aquí. Hay oro, pero ese todavía no lo vamos a agarrar, ¿ok? Solo okay. Cobre. Aquí hay cobre. ¿Dónde? Aquí abajo. ¿Y cuánto cobra? Es cobre, ¿no? Sí. Ya me lo llevé. Nada más era uno. ¿Uno? No, necesitamos más. Necesitamos cuatro. ¿A qué más? A ver. Vale, yo sigo buscando por aquí a ver qué hay. Ah, mira, acá hay más. Estoy arriba, más seguro. Una lady. Vale, voy. Sí, ya con este tenemos, de hecho. ¿Arriba por dónde? Pues aquí luego. Te enviaron una tabla. ¿Me enviaron una tabla? No escuché. Perdón. Gracias. Gracias. ¿Quién fue? Ahorita checo. A ver, protégeme. ¿Puedo revisar si es cierto? Tampoco no me di cuenta que me enviaron una tabla. Alertas del sistema. A ver, gracias por las fogatas. No, marinado. ¡Ay, Valerie! ¡Muchas gracias! ¡Mua! Un abrazo. Es verdad. Sí, te digo, lo acabo de investigar. Era verdad. No me trolearon. Vámonos. Vale, a ver. Ya, perdón por no verla, si no la escuché. Anoche estaba yo solo. Y vino el lobo. ¿Tú estás contando esa? No. ¿Quieres que la cante? ¿Es la primera vez que la canto? No. ¿De hoy sí? No sé. ¿Ah? Vale, vamos a revisar rapidísimo el portal y ya de ahí volvemos a la casita. ¿Ok? ¿Ok? Let's go. ¿Yo capichi? ¿You listen to me? ¿Escucharme? ¡Capichi! Mira que hay una mineshaft también. Es que hay un montón de cosas aquí. ¿What the fuck? No hay cofre. Explorar. ¿No hay cofre a la vista de casualidad? ¿Casualité? No, no me gustan los chapulines. A Miguel le encantan. Están ricos. Los chapulines son los grillos que se comen en México, chicos. ¡Oh! ¿Qué? Es que quité un hilo y se me cayó todo encima. Aguas, porque no te van a atacar arañas. Ya. Hay un bloque de oro en el portal. De hecho, este portal nos podría servir para hacernos el portal al Nether si quisiéramos. Dale, o sea, vale. Solo tiene un bloque de obsidiana malo y lo podemos romper con la mania. ¡Uy, una campana! Da gratis. Obsidiana. Hay que picar este bloque de oro. Los calamares brillantes, babe. En todos lados del agua. Me saludas, me llamo Facundo. Hola, Facundo. Mira, hay más. Ok, vamos a regresarnos. Pero este portal podríamos repararlo. Literal, tengo obsidiana para repararlo. Y podría romper esa obsidiana con la mano. Bueno, con el pico de hierro. Y tardaría un minuto, pero sí se puede. ¿Qué haces? Estoy matando peces. ¿Cuántos llevas aquí al lado? Llevo 6. ¿Cuántos necesito para domesticar un gato? Puede ser uno, puede ser dos. Es random, pero a veces piden un montón. Yo te recomiendo llevarte unos 10 o 20. Vale. Pero vente, vamos a casa. Allá agarras peces. Es que tengo mucha caca. ¿Dónde estás? Ah, en la cola. Voy a tirar la armadura de hierro porque encontré una de oro para mí. Sí te llevaste la de hierro de tu caballo, ¿no? Tengo una de oro. Copiona. No la encontraste, era mía, ya no la tengo. Yo tenía dos de hierro. La acabas de tirar, ¿no? Y te tiré una y la otra no sé dónde la tiré. Tengo las dos aquí. No la agarraste porque esa era la mía. Las tengo aquí las dos, te digo. Ah, vale. Bueno, es que yo encontré ahorita una de oro, entonces la voy a poner. Es que era mía, pero la agarraste. Ay, encontré una de oro, dije, chicos. ¿Y saben el oro? El oro. Hacia acá nada más, así recto te vas. Es que estaba viendo a ver si no había un cofre en las mineshafts y hay que dormir ahorita. Hay que arañas venenosas, aguanta. Oh, sí. Pero hay que poner la camita por aquí, para que no nos ponen cosas. Y ya, es recto hacia allá. Llegamos a la casita. Y ya empezamos a construir, yo creo, chicos. Y ahora sí se empieza el survival. Empieza el survival largo. ¿Pues que no ya empezó? Pues sí, pero, o sea, en plan, es que... ¿Sí? Entendé, boluda, entendé, boluda. Vos entendé. Entendé, boluda. Vos entendé, boluda. Yo piro, boluda, que vos y pero yo... Pero deja de decirme, boludo. Vos y yo acabamos de empezar el survival, boluda.
Da, boludo, no me digas así. Literalmente llevamos unos cuantos minutos. Da, boludo, rebancame, boluda. Ah, ¿qué le pasó? Me gusta que me hables argentino. ¿Qué le pasa? Es que solo sé decir. Da, boludo, ¿qué decís, boludo? Oye, ya me perdí. Y estoy, seguí derecho y no te veo. Literal, estoy aquí al lado tuyo. ¿Dónde? ¡Aquí! Ah, hola. ¡Estoy aquí! ¿Qué te pasa? Eres invisible, güey. Oh, what the fuck. Ya, en la escuela también y ahora aquí contigo. ¿Qué te pasa? Aquí hay un lava lake. Nos va a seguir para el portal de obsidiana si queremos. Ok. Aquí. Aquí hay algo. Ah, no, 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 nada, olvídalo. Kawaii. Hola, Silvio, me llamo Alex-Senpai. Me agregas a Discord. Alex. Me llamo Alex-Senpai, Alex, número solo... 7248. Espérate, que alguien me mandó todo su Discord así con todos los números. Okay. No agrego a Discord más que a miembros del canal de momento porque si no se me llena, chicos. Vale, ¿qué me dijiste? Que el cuero no nos sirve. Sí, pero oye, me da flojera. Quiero tener una granja de vacas, please. Vamos a hacer una granja de vacas, de cerdos, automático y todo. Ay, ya quiero, ya quiero. Sí, pero primero es conseguir materiales. Oye, ¿te imaginas vivir en una casa en esa montañota y con el miedo de que te puedas caer y ay, no, qué molestia, ¿sí? Se caiga? Ay, qué molesto que de repente pueda morir, ¿no? Qué molesto. O sea, más bien qué miedo, o sea, como que, qué molesto. No, también qué molesto cada rato andar subiendo tanto para llegar a tu casa. Qué molesto que de repente me pueda derrumbar la casa y morir ahí en un barranco. Ay, no, qué molesto, qué gracioso son la gente que hace bromas de eso. Vamos a llevar la paja porque el hombre de las pajas agarra todo lo de la aldea que quede. No sé. Acá hay más hierro. Acá hay un gatito gris. O blanco. ¿Lo vas a dar de llevar? No, es que yo quiero el blanco. Es que no, creo que es blanco, no sé. No sé si es gris o blanco, ya lo perdí. Es gris. Ah, sí, está gris. Ah, racista. Está lindo. No, sí lo quiero, pero es que nada más me alcanza para uno ahorita. Ay, ¿quieres llevarte el que está primero cerca de nosotros en vez de llevarte ese que está cerca? Sí. Mira, sí. Aquí hay vallas. Sí. Aquí hay más seno. Más, ¿cómo se llama? ¿Seno? Paja. Seno. Ah, paja. Tú dile paja, tú dile paja. No le gustan los gatos. Me encantan todos los gatos, bro. Yo soy alérgico. Él por eso quiere un egipcio, de los que no tienen pelo. Ay, pero es que ya no quiere tener un gato egipcio. Ay, ¿me puedo llevar esto para decorar la casa? Sí. ¿Tienes una hacha? Sí, pero es mía. Es que voy a tardar mil años. Es mía. Bueno. Y está muy rota. Uy, pan y manzanas, a huevo. Las manzanas no te las vayas a comer, hay que usarlas para los aldeanos, ¿eh? Ok. Con esas los curamos de ser zombies. Voy a agarrar la paja que está aquí arriba y hacerme una. Brisa, ¡ah, ya estás con la referencia de Dragon Ball! ¡Muy bien! No, ¿qué te pasa a ti? ¿Eh? No, es que Brisa dijo, Lynn diciendo ah, que... Ah, Brisa, no Frisa. ...subiendo los que viven en el cerro. O sea, es que ya creo que supongo que viven en un cerro, no sé. El after party lo montamos en el monte. En el monte, sí es cierto que yo decía eso. ¿Están en Realms o en servidor? Estamos en servidor... Digo, estamos en Minecraft Java, en un servidor hecho con Hamachi. O sea, con nuestro internet entre nuestra casa. Sí. De hecho, si tú te conectas a mi internet, podríamos jugarlo en localhost. Sería más rápido y menos ping, pero igual da igual, estamos a un ladito. Oye. ¿Qué? Te perdí. Estaba aquí arriba agarrando la paja. Bueno, yo estoy quitando la línea de una casa. Iba a contar algo referente a Dragon Ball y ya se me olvidó. ¿Por lo de Brisa? No, o sea, era otra cosa relacionada. Pero es lo que pasa cuando sucede. Vamos a casita. Al menos tengo un stack de paja y pico más. Agua. 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 ¿Por qué haces tanto tan raro? Agua, gracias por el follow. Ey, aquí hay... ¿Piedra? ¿Necesitas más cobre? No, necesitamos que paguen. Arregué. Vale. Jaja, XD. ¿No? A ver. Y se muteó. Ay, ¿y se muteó? ¿Te muteaste el micrófono? Sí. ¿Te jalaste la cola o qué? Sin querer. ¿Por qué? Ah. No. Es que, oye, ¿por qué se botó el micrófono? Pues, o sea, literal. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe mover? Aquí estoy, ya. Gira a la izquierda. Ah, ya te vi. Ok. Digo, no te vayas a matar a las vacas y los cerdos, ¿eh? Nos van a servir para los cultivos de vacas. Okay. Vamos a plantar las vacas en el suelo y van a empezar a crecer.
No llores. Ay, me pica el codo. No llores, no llores. Chavi, vale. Es que si te pica la mano izquierda es que vas a recibir dinero, pero si te pica la mano derecha es que te vas a darlo. ¿Y si te pica el culo? Ah, pues eso sí no sé, la verdad. Ahí también es recibir o ahí es dar. No sé. ¿Y recibes dinero o das dinero? ¿Y también recibes dinero o lo das? Vale, hay que empezar a hacer la... ¿Tienes para madera para hacer otro cofre acá? No, tengo que... Necesitamos más. Trate un arbolito, ¿vale? Vamos a vivir. Sí, ¿no? ¿No quieres ir por aquí? ¿Dónde están nuestros cofres? Allá enfrente. Necesitamos solo moverlos. Cosas. Sí, sí. Hay que aplanar esta zona. De hecho, ¿qué prefieres? ¿Llenar esto de tierra o aplanarlo? Creo que es más fácil llenarlo, ¿no? Tienes una mesa de crafteo. Si puedo hacer, creo que otro cofre aquí. O lo aplanamos. ¿Esto lo aplanamos? Si quieres, aplanamos. Vale. O podemos dejarlo así y lo subimos encima. O sea, lo ponemos aquí encima. No, aplanamos esto, ¿no? Hacia allá. ¿Por qué te gusta tanto plano? Es que así se construye más fácil. Tengo muchos, Jimena, mira. Yo podría recrear la casa que hice más o menos en Misurval. Está muy bonita. Consíguete un cofre. O sea, hazte madera. Te lo estoy haciendo yo. Ah, bueno. Lucía. Voy a poner mi camita aquí y ahorita nos traemos los caballos. Ahí está. Vale, guardamos todo. Mi armadura de caballo ahorita se la va a poner. Ay, esto la verdad es que... Ya se llenó. No vamos a necesitar sandstone, ¿no? No, pues hay un desierto ahí. Qué rara se ven tus pelos de la axila, neta. O sea, what the fuck. ¿Cómo se te ocurrió que era buena idea, sabes? Es que no son pelos de la axila, son mis coletas. Es que sí parece, mira, es que ni siquiera se parecen pelos de la axila. O sea, ¿cómo se te ocurrió? Qué buena idea que todos me van peludota. ¿Puedes poner otro cofre? No, ya no me alcanza, tengo 3 de madera nomás. Bueno, vamos por lo demás entonces. Peludín Game, vente. Gracias, Mati Saúl, por los 20, por los 10 pesos, bro. Sí son pelos, ¿qué te pasa? Pelos en tu axila cuando miras a esta chica, tienes pelos. Ya no lo veo normal, ahora sí parece. ¿Verdad? Tienes pelotes en la axila. Pero es tu culpa. Es como Tarzán, o sea, tiene más pelo que yo. Yo me rasuro la axila, ella ya me di cuenta que no. Sí, se usa desodorante. Ey, mira que hay una caída bien mortal. Ay, qué lástima que sería si alguien te empuja. Oye, ¿a tu axila les pones, a tus pelos de la axila les pones shampoo? Sí, sí. ¡Oh, desodorante! ¡Ay, guácala, amor! ¡Ya! ¡Cálmense! ¿Les pones head and shoulders? Ya me voy a poner una armadura para que me haga bullying. ¿Le pones shampoo y los empiezas a peinar? Ay, a ver. Vale, hay que llevarse todo. Ya no me cabe. Tampoco a mí. Hay que dar 2 vueltas. Ya está, ya está. No, ya está todo. No, las cosas que están aquí, las camas y el horno. Ah, me comí un sapito. Me comí un sapito. Te voy a llevar esto. ¡No! Tiene axilas en los pelos. No puede ser. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Me acabo de dar de comer la manzana de noche al caballo. ¡No manches! ¡Le di clic derecho para subirme! ¡Le di clic! ¡Maldito! ¡Le di clic derecho para subirme al caballo y se la tragó el desgraciado! ¡Cómo te atreves! ¡Ay, no! ¡No, mi manzana de noche! Lo peor es que ya me acordé que el logro es comerte la manzana, no darla. O agarrarla, es comerla. Y eso la puedes conseguir así en un cofre y es muchísima suerte. ¡Dios! Pero a ver, está comiendo fino mi caballo, ¿eh? ¡Felipe, vámonos! Pero era mi manzana. Pero se llama Felipe. Mira cómo queda. ¿Ya le puse su armadura? ¿Cómo le pongo? Está del otro lado. Felipe, voy a llevarme el horno. ¿Por dónde íbamos? ¿Era para allá? Pinche Felipe. Okay. Oye, pues a lo mejor no tenemos que hacer... Felipe. ¿El logro es comerla? Pues al parecer. Sí, sí, sí. Y aquí llevamos el conteo de otra manzana de noche, ¿no? Sí, no, es muchísima suerte. La neta, yo casi nunca he encontrado, es muy raro. Yo tuve una suerte gracias a mi novio Zeus y todo es tu culpa. ¿Ya le pusiste a madre a tu caballo? No, que está allá, te estoy diciendo. Ah, te lo hubieras llevado, robas un espacio. Bueno, no, lo mismo. Buenas. Y aquí, mira, ya también. Lo bueno es que ya tenemos cuerda, ¿eh? Entonces ponemos unas vallas. ¿Llevaste vallas? No tenía madera, digo, hacha. Bueno, hacemos una valla y los amarramos por ahí.
Muchas gracias, Carolina, por irte a los miembros mega chilvios. Uy, poquito más. Poquito más, Carolina. Ya tenías el chilvio legendario, o sea, y te llamas mi WhatsApp, no, ¿eh? Pero bueno. Muchas gracias, Carolina, por irte a los mega chilvios. Ya 6 meses. Aquí, ¿no? Hola, Silvio, y hola, Linda. Espero que esté muy bien. Estoy feliz por hacer. Carolina, te manda saludos. ¿Quién? Es aquí. Carolina. Hola, Carolina. Y a ti te manda saludos, Diana. Hola, Diana. Me caes mal. ¿A qué le pasó? Mira, te pongo tu cama. Ay, que, pero primero duérmete, es muy noche. ¿Por qué me diste una flor? Rompiste una flor y me cayó en la mano. ¿Qué son estos poderes del destino? Vale, hay que hacer las vallas. ¿Tienes madera? No. No, pues haz algo, no sé. Ay, aquí por madera. Toma, ve y consigue madera. Voy. Voy a poner los cofres aquí para que... Toma, consigue más. Tengo muchos... Te di más madera. Yo puedo ir aplanando un poquito. Vale, voy a dejar todo aquí. Lo dejamos todo aquí, por favor. Muchas gracias. No me hables así, por favor. ¿Por qué? Por favor. Me voy a llevar el pescado por si veo el gatito. Dale, provecho. Esta. Me llevo la camita. ¿Qué más puedo dejar? ¿Qué me dijiste que... árboles, right? Madera. Sí, ve por madera. Te di un montón. Ok. Me diste hacha, no un montón de madera. Un montón de potencial para llevarte tanta madera. Vale. Voy a poner este arbolito por acá. Ahí está, bonito, kawaii. ¡Hola! ¡Ole! ¿Estás cantando así? ¿El fútbol? ¡Ole! 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 Voy a dejar todo ahorita aquí. A la jungla. Ya que tengamos cuero... Ya que tengamos cuero, vamos a organizarnos, ¿eh? En los cofres, pues. Voy a tomar las coordenadas de aquí. La tuya. Las voy a anotar porque es que yo a mí se me olvida todo, ¿eh? Está fácil. 32 menos 800, con eso. Vamos a meter el caballo aquí. Menos 32. 30, menos, o sea, 32 sería nada más 32. O bueno, 40 y 8, menos 800, con eso te vas a acordar. ¿Vale, chicos? 40 y menos 800. 40 y menos 800. Sí, igual lo anoto en el chat. 40 y menos 800. Ya está. Que todos se acuerden y listo, papi. Que todos se acuerden. Ok. Vale, voy a empezar a aplanar todo esto. En lo que ella consigue madrita. Sí, y voy a la jungla. Voy a plantar de una vez la caña de azúcar y el bambú. Y un árbol de abedul. Los voy a plantar. Luego también hay que designar nuestras zonas de cultivos, ¿eh? Así chidos. Sí. Yo me encargo. Dale por aquí. Voy a poner el bambú ahorita. De momento lo voy a poner aquí lejitos porque no quiero que estorbe. Entonces aquí. A ver, vamos a quitar. Ay, me pica la pierna. La cola. No, 40 menos 8000. Muchas gracias a todos por anotarlo. Isa, pusiste menos 8000. ¿Qué te pasa? ¿Nos quieres trolear? Tenemos chico en la casa, este menos 8000, vámonos. Y se la encontró. ¿Cuánta madera? Espérate, ¿cualquier madera? Dos. Sí, cualquiera. O sea, estaría cool que te lleves la normalita, ¿sabes? La clásica. Oak. Sí, esa. Para hacer la casita. Ok, vale. Entonces dejo de picar la jungla. Ah, sí, no. Esa la vamos a usar más que nada para hacer cofres. O cosas que necesitemos así con madera como palos, vallas, yo qué sé. Ok. Yo mientras voy a aplanar. Me encanta aplanar. Como mi sex. Vale. Sí, los bullas, no sé, Lord Gamer me troleó o simplemente está canjeando, fue al Oxxo, no sé. Yo lo dije, si no los entrega lo va a banear, papi. ¿Cómo se atreve a engañarnos de tal manera? Me parece que cayó muy bajo. Con un bloque de carbón puedes cocinar más. Sí lo sé, pero me da flojera. Vale, ahora también hay que pensar que sea... Los aldeanos es lo primordial. Ahorita lo bueno es que tenemos muchísimo pan, entonces no nos vamos a morir de hambre, entonces los cultivos pueden esperar. ¿Te gusta...? Ay, es que me da mucha flojera esas cosas de los aldeanos. ¿Por qué? Es muy difícil. No te preocupes, está bien chido. Esclavizar. Tú eres la que cantaba ¡ay, que vuelva la esclavitud! ¿Sabes? Sí, tú decías bendita la esclavitud. ya decía bendita y tú decías que vuelva. Pues yo nada más agradecí. ¡Que vuelva la esclavitud! y era que vuelvo a tu esclavitud, ¿no? Sí, que vuelva
tu esclavitud. ¿Alguien conoce esa canción, bueno, chat? De, claridad, es de claridad. Es de Macano, Mecano. Es de Mecano. Mecano. Es que hay uno que se llama Macano, que es el que canta la de no, 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 no. Luego, ella todavía me ama, ah, yo no ya tengo la culpa, que no me haya olvidado. Es el reggaetón viejo, chat. Espera, por favor, no te vayas. Analiza. ¿Te vas a cagar? Así le hago, así le hago. Ay, es muy difícil conseguir madera normal, amor. Hay pura de jungla. Pero si yo estoy viendo aquí normal. ¿En dónde? Pues aquí al lado de la casa estoy viendo árboles normales. Y recuerda llevarte los recuerda llevarte los saplings, o sea, los arbolitos chiquitos, y los plantamos. Pues regular, ¿eh? Desde aquí veo como unos 3, 4, 5. Que necesitamos mucho. Pues sí. El reggaetón viejo. ¿El reggaetón? Reggaetón. Reggaetón. Ay, se me rompió el hacha. Digo, la pala. A ver, más hierro. Ah, tengo el arbolito ese. Tenemos huesos, ¿no? Voy a hacerlo crecer para que tengamos arbolitos bonitos. ¿Cuál arbolito? El de flores. Ah, yo tengo aquí uno, lo planté. Yo sí tengo huesos, voy a hacer que crezca. Y ese nos da madera normal también. Vale. Ya creció. Nunca supe cómo se escribe. Regaetón. O reggaetón también puedes escribir. Regae es otro género de música. Ah. Reggaetón. Sí, ¿no? ¿El regae? Sí, creo que sí. No sé, pero ahorita... ¿Qué será lo primero? Yo creo que los aldeanos será lo primero sí o sí, porque es muy importante. La verdad me hubiera unido a Chile Legendarios, pero no hay money. Mi mamá no me hubiera dejado, pero algún día. Dale, Carolina, un abrazo. Ay, perdón, no me motié. Muchas gracias por los 1500 pesos chilenos. Igual es la que te mandó un saludo ahorita. ¿Quién? ¿Qué? Carolina. ¿Qué dijo Carolina? No, nada, es que leí la donación y se me olvidó motearme. Ah. Y te dije perdón y dije... Y fue la que... Sí. Óbetete, boludo, óbetete. Voy a pedir el agua que se me olvidó. ¿Cuánto llevamos? ¡Dos horas de directo! Nos quedan como seis, entre cinco y seis, depende cuánto aguantemos. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Aguantas? Ay, pues sí, ya estoy bostezando ahorita, pero si me compras una Monster, aguanto. ¿Una Monster? Ah, qué rico cafecito. Yo con mis cafecitos aguanto. Oigan, ¿sí donaron los bullas? ¿Sí los donaron? No, yo no los vi. Huevos, a ver. A ver. No, ¿verdad? No los donaron, ni de pedo. Vale, ya le pedí, ya le hablé. Ay, ¿cómo sé si los donaron? Voy al tablero. Voy al tablero y checo las donaciones. O sea, retiros, porque yo sé cuántos. Sí, no, no los han donado. Hubiera subido un montón el dinero que podría sacar de ahí. Estoy pensando en que ese dinero lo podríamos donar a caridad, chicos. O sea, si juntamos un montón, podríamos donarlo a la Fundación Toby, que es una fundación de perritos en México. ¿Saben? Les ayudaríamos mucho. Pero ya que se junte más. ¿Es para allá? 50. Ay, oye las coordenadas, maldita sea. Todo por no ver un momento. 40 menos 800. Sí, pero no. Ah, ya estaría, es para allá. Vale, vale. Ah, no, no. O sea, sí, pero no. Ya se perdió. Creo que es para allá. ¿O no? Justamente Toby es el nombre de mi perrito Pug que falleció. Maldita sea, no es para acá. ¿Cómo te vas a perder? A ver, voy a irme al 40. 40 menos 800. La segunda coordenada no cuenta, recuerda que esa es la altura. 40. ¿Cómo es para allá? No sé por qué me te imagino toda perdida. Es que sí, estoy dando vuelta por todos lados. ¿Sabes que se cayó Roblox? Sí. La verdad es que me valió. No es como que fuera a abrirlo ese día. De hecho, me lo estaban diciendo en el directo de ayer. ¿Vieron el directo de ayer del juego del calamar? Estuvo epicardo. O sea, llegué dos veces a la final. Bueno, gracias In Games por ser mi fan. Ah, estás allá. Ya te vi. Sí, tenemos mucha tierra. Uy, nos falta madera para los cofres. ¿Te hago más cofres? Sí. También necesitamos... ¿Cuánto cuero obtuviste de las vacas? ¿O no? ¿Cómo? No. Ah, aquí tenemos cuatro. Es que quiero hacer los marcos después para poder organizar los cofres bonito. Ah, sí. Estoy pensando en el diseño de la casa.
Hice una casa hace mucho bien bonita en un survival y podría tratar de recrearla más o menos. Te voy a dejar madera aquí en el cofre por si necesitas. ¿Y si tratamos de hacer como nuestra casa de ahorita? O sea, como un parecido en la que estamos viendo ahorita, en la vida real. O sea, parecido. Ay, pues. O sea, la forma. Pues también... O sea, sería... Estar... Sí, o sea, la agarramos de idea la forma de la casa. Oh. Está re fea, está bonita. No, está guay. Como muy... No viese directo, llorando en una esquina. What the fuck, qué triste, no. América. Pues lo puedes rever en YouTube o en Buya. Pues mira, sería como que tendríamos el garaje como el de ahorita, ¿no? El coche. Y ahí estarían los caballos, ¿no? Allá adentro. Y luego sale la entrada. Oye, pero es que a mí me gustan más las cosas como más chill, más como como cabañitas y así. Vamos a dormirnos. Sí, estoy tratando de acostarme, ¿no ves que estoy como loco aquí cliqueando? No me deja. ¡Gia! Los que no vieron el directo pueden reverlo en Buya o en YouTube, chicos, no se preocupen, ¿ok? Estoy pensando, es que podría ser esa, que sea como parecida a la forma de nuestra casa actual, así para tener como una referencia. O ser una casa normal. A ver, necesitamos una sala de cofres, una sala de mesa de encantamientos. Uy. ¿Qué? Me acaban de enviar un mensaje con muchas caras de como corazón. Ah, yo los muteo cuando hacen eso. No sé cómo mutearlo. Quita la alerta, o sea... Ve a tu Streamlabs y ocúltalo nada más. ¿Streamlabs? Sí, bueno, tu OBS y oculta nada más el widget, esa cosa. La fuente, pues. Vete de boluda. Ya la oculté y sigue soniendo. ¿Soniendo? ¿A poco? Es que me ataranta el coso. Soniendo. Yo cuando lo oculto también se mutea, qué raro. Ok, troncos de jungla, estos van a servir. Lo que voy a hacer ahorita va a ser una fogata para vernos kawaiis. Un tal carbón. ¡Hey! Muchas gracias, Karina, por los 1,000 pesitos. Un abrazo. Igual soy miembro del canal de Linda. ¿Por qué no usas el dinero para dárselo a familias en la calle o los niños de un orfanato? Vale. ¿Por qué no uso el dinero para dárselo a familias en la calle o niños de un orfanato? Pues, igual, o sea, cualquiera de las razones que agarre, todas son buenas. ¿Sabes? Si lo doy a la Fundación de Perros, si lo doy a un orfanato, ¿saben? O sea, todas esas razones para mí... Tienen la misma prioridad, ¿saben? Ayudar a los maldita perritos, a los aparatos, todo. Entonces, cualquier opción está buena. Ya. A ver. ¿Qué? A ver. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Aquí es donde vas a vivir, ¿verdad? Allá sí. Puse tu árbol de abedul, mira. Ya creció uno. Sí, estoy aplanando todo esto. ¡No, aquí no! ¿Por qué plantas árboles aquí? ¡Aquí estoy aplanando! Por eso lo puse hasta allá. Vas allá y los tiras por allá. Pues ni que fuera tan grande nuestro bebé. Sí, sí, sí. Mira, error número uno de Minecraft, bebé. Los árboles no van a crecer así bien. Tienes que separar los dos bloques mínimo, de preferencia unos tres. No los pongas tan pegados. ¿Ok? Capichi, capichi. Tiene mucho que aprender, mujer, tiene mucho que aprender. Aprende del maestro. Hola, soy el maestro Miguel. Haz la casa que hiciste en la serie anterior del hardcore. Esa estaría buena, tal vez le guste a Linda. ¿Tú la viste? No. Ya que tú eres bien no fan mía. Bueno, muchas gracias. Digo, sí. Muchas gracias. ¿Viste a Silvio Gamer en Buya, verdad? Buen canal, buen canal. Una casa como chill, como cozy, así. Mi casa era muy cozy. Ajá. Mi casa era bien chida. Vas a ver. Era una bestia, era una bestia. Fue la mejor casa que construyó en Survivals. Bueno, ya veremos. Hijo el ciego. A ver, hice una foto. Hice una fogatita, sí. Y fue mi idea, no me agarré ninguna referencia a ningún lado. Mira, eso es un truco del trabuco, ven. Voy. Estás comiendo, ¿verdad? Silvio, me saludan tú y Linda. Y una pregunta, ¿tu voz la que haces es fingida o Franco? Es tu voz normal? Un saludito para Franco, amor. Estoy pidiéndolo. ¡Hola, Franco! Te pregunta si mi voz es fingida. Pues, o sea... Mi voz ahorita mismo... No, ¿qué dices? No. O sea, mi voz... O sea, cuando estoy emocionado, casi siempre estoy hablando así. Obviamente, si estoy aburrido, es como... Hola. ¿Cómo andamos? ¿Cómo? Buenas tardes. No sé, o sea... Cuando estoy feliz, siempre estoy hablando así. Ahorita. Ahí está, se me salió un gallito. Ay, me caí. Ya sé que tengo voz de estúpido, chicos.
No es para que me lo recuerden. Ah, mira esto. Dice Diana que ella también te odia. ¿Le dijiste que la odias? Ay, muchas gracias, Diana. No, yo tampoco me acuerdo. Es que, ¿sabes? Ellos no influyen así con mi vida. No, su opinión no me afecta. A ver qué le pasa. Mira, pones una paja aquí. Vale, y ahora pones la fogata. ¿Y para qué es eso? El humo va a llegar súper altísimo gracias a que le puse paja ahí. ¿En serio? Sí, sí. Normalmente el humo llegaría como, pues, bien poquito, pues, como aquí luego. Oh, y esto nos ayudará, esto nos ayuda a ver la casa de muy lejos. Si te vas por las montañas, vas a encontrarla más fácil. Vas a ver el humo allá volando. Entiendo, entiendo. Esto me ayudó cuando creé mi casita en mi survival. ¿Qué es lo que? ¿Te gusta? Sí. Así la vas a ver más fácil. De hecho, podríamos poner otras por las montañas, así te ubicas y te alejas. Amazing. Gracias. Marvelous. Gracias. Comprendo. Ok, ahora que procede a aplanar más, ¿no? Y conseguir más madera. Vas. Uy. Corre. Tengo madera, ¿quieres? Sí, dame todo. Gracias, es muy poquita, consigue más. Vale. Ok, para la casa podría aplanar esta parte de aquí después también, a ver. O no. Es que estoy pensando dónde vamos a poner los aldeanos. Tenemos que ponerlos cerca de la casa. ¿Podemos ponerlos aquí a un lado o acá atrás? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opináis, chavales? Yo creo que así va a estar la casa. Pues podemos ponerlos aquí, aquí al ladito o atrás, teniendo mucho espacio. Sí, atrásito. Atrás de nuestra casa, así como mi survival de otra vez. De hecho, aquí los podemos poner. Voy a planear todo esto con tierra. De lado, dicen. Ah, de lado. Ah, también tengo que poner árboles de los otros. De los de Birch y los de... ¿Cuál era otro? Ah, bueno, chiquito. Los ponemos aquí a los aldeanos. ¿De cuáles? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices que dijiste? Los estos. Los estos de ropa. ¿Dónde están? ¿Los dejamos allá? No lo veo, ¿se ciega? Ah, no, tú pusiste el que yo tenía ahí en el cofre. ¿De qué me hablas, mujer? Del árbol, también del birch lo pusiste ahí. Eran dos, sí. ¿Por qué no No creció dos? El otro. Oh. Murió. La sequía. Qué triste estoy. Yo estoy hablando un poquito porque acaba de estar la zona de aldeanos. Ahorita vamos a secuestrarnos un par. Para empezar a ponerlos a trabajar. ¿Hambre? No, pues no me he comido ni mi baguette. Pues te digo, yo sí tengo hambre. Ah, ¿quieres mis papas? Uh-huh. No te las voy a dar. ¿Qué le pasaba? Uh-huh. Qué monstruo era, ¿no? O sea, no se me antojan en realidad. Sí podía dártelas. Uh-huh. Uh-huh. Mi baguette todavía no me lo acabo. Es que he comido baguette, chicos. Baguette de fajita. Está muy rico. Sí, la fogata sirve para la comida. Sí, la fogata sirve para la comida. Ya lo sé, Benjamin. Se puso loco a decirme que la fogata, que puedo cocinar. O sea, sí sé, bro, pero no ves que tengo un montón de pan. O sea, no necesito ahorita. Ahí puse a cocinar. Ahí puse. Eso es una aldea. No. Atrás, provecho. ¿Sigues comiendo? ¿Ya acabas de comida? No, todavía me falta acabarme mi pancito. Pensé que decías lo de que si tenía hambre porque querías que pidiera algo, ¿sabes? No. Pues, ¿por qué no has comido tú? Hoy comimos también, chicos, unas empanaditas argentinas. Ah, sí, para que primera son... vez también hacen cosas. O sea, quién sabe si eran argentinas de verdad, ¿no? Porque quién sabe si ya saben, ¿no? Pero pedí unas empanadas argentinas y eran chiquititas, súper crujientes, bien calientitas y ricas y rellenas de carnita molida, no sé. También habían de choclo, pero no se me antojó comer elote. Para los que no sepan, en México, choclo... Bueno, choclo en Argentina... En Argentina le dicen al elote choclo. Y en México además le decimos elote. O maíz, como le digan. ¿No? Entonces, allá es choclo y aquí es elote. Están buenas. Ya casi me acabo mi café. El sabor me recordaba a... una cosa que tenemos aquí que solemos a comer mucho en Navidad. Pero es que no me acuerdo cómo se llama. A Santa Claus. La masa era como medio dulce. No sé de qué me hablas, mujer. De la masa de la empanada. Pero no sé de qué me hablas, mujer. ¿Cómo se llamaba, maldita sea?
Silvio Gamer. La pregunta de mi mamá. Mamá, ¿cómo se llamaba la cosa esa de la de este? Literal, oye, así mamá, eres preguntando ¿cómo cosas. ¿Cómo se llama la... la de esta, de la de este? Es una cosa que se come, en la, que comemos comida. Mucho. Son como... ¿Se llaman cacalas? No son cacalas. Son que... buñuelos. ¿No? Sí. De nada. Sí, sabe buñuelos. ¿Por qué no tengo amigos? Me saludas, PLS, soy Rubén. Chale, Rubén. Es que dice que porque no tiene amigos. Dale un consejo. Tú que tienes yo muchos amigos. Yo tampoco tengo. Bueno, perfecto. Hasta aquí el consejo. Felicidades, compañero. Mi consejo, júntate con gente que le guste lo que a ti te guste. Ya. Bueno. También dijeron rosca cuando estabas preguntando. Yo también dije rosca cuando dijo eso. Ay, qué rico la rosca. Cuando se la enrosca. No, sí, pero sabe a la masa del buñuelo. ¿Qué quisiera hace? Meter mi lengua en tu dona. Qué asco. ¿Qué? Suena rico. O sea, como cuando compramos donas y agarras una dona. Qué asco igual. ¿Qué? What the fuck, ¿no te gustan las donas o qué? No, sí, pero ¿por qué en mi dona? En la tuya, cabrón. Pues yo quiero lamer donas. Me gustan. ¿Estás consiguiendo madera todavía? Ya se va a hacer de noche, ¿eh? Uh-huh, aguante, pero... Argentina, guacho, saludos. Aguante Argentina, boludo. Hay mucho. ¿Hay mucho o qué? ¿Hay mucho qué? Jungla. Mucho. Sí, la verdad es que sí. Pues nos viene bien por los árboles. Nos viene mal porque está fea, pero bueno. ¿Ya vas a mimir? ¿Pero ese puntito que está ahí? Sí, creo ya que sí. Sí. ¿Ya te dormiste? Ok. ¿Cuál una mordida a mi comida, chicos? Tu perro anda desmadroso. ¿Bruno? ¿Te aquí conmigo? No, alguien dijo eso. Dile, ¡no! ¡Silencio, Bruno! Rico, me acabo de dar cuenta que tiene frijol. Oye. ¿Cuántas horas pasas en YouTube? ¡Es verdad! ¡Chicos, chicas! Bueno, moteo, ¿vale? Me moteo para no joderte. Porque sé que me odias. Chicos, chicas, hermosos, preciosos, guapos, deliciosos. Voy a continuar el directo en bulla porque voy a ir a poner musiquitas también al rato con copyright y tal. Entonces, si quieren continuar este directazo con mi novia, vámonos a bullita, que el link en la descripción y comentario fijado. Vamos a seguir ahí un par de 4, 5, 6 horas, yo qué sé. Así que, guapos, preciosos, bienvenidos a bulla, link en la descripción y comentario fijado. Me voy de YouTube. Voy a terminar el directo en YouTube. Y continuamos en bullita, ¿vale? Porque se me pasó del tiempo que iba a estar en YouTube. Iba a estar como 2 horas o 1 hora y media. Y me pasé, ¿vale? Pero los quieran estar en bullita, los amaré. Nicole, perdóname. Pero es para poder poner musiquita en un rato con copyright y todas esas ondas, ¿vale, chicos? Aparte, en bulla hablamos de cosas así bien chidas. Ahorita les pongo los drops, ¿vale? Muchas gracias a toda la gente que se pase de YouTube a bulla. Los voy a tratar de saludar a todos los que se pasen. Yo los amo, les prometo otro directo pronto aquí en el canal principal de YouTube. Me lo pasé muy bien con ustedes, sinceramente, ¿vale? Pero el directo tiene que terminar aquí en YouTube y continuarle en bulla, ¿vale, guapos? Luego los miro a los de YouTube. Mañana, no sé si vaya a ser el directo, por cierto, porque mejor, como este directo va a ser muy largo, a lo mejor mañana descansamos. Pero el directo ha estado buenardo, o sea, estuvo muy chill. Si quieren más directos con mi novia, recuerden dejar su like. Y bueno, nos vemos en el próximo directo en YouTube. Y los de bulla, pues pásense todos allá. Los de YouTube, pásense a bulla para poder seguir viendo el directo, ¿vale? Ahí vamos a continuar. Link en la descripción y comentario fijado. Es gratis. Se la pueden descargar. O pueden ver el directo simplemente en Google. ¿Vale? Les voy a dar como un minutito para que se pasen y lo pasamos chill ahí, ¿vale? Guapos, hermosos. Yo sé que... Ay, papi, me duele que muchos no tengan bulla, güey. Pero, o sea, es fácil y es gratis. Yo no entiendo por qué no lo pueden ver ni siquiera en Google. O sea, buscas en Google bulla y lo puedes ver. ¿Vale? Y ahí puedo poner música chida. Diamantito. Les ponía diamantito. Muchas gracias por la madera. Me acaba de tirar madera, está linda. Guapos, hermosos, preciosos. Vengo de YouTube. Ahorita los saludo, ¿vale? Pero muchas gracias. Bueno, hola, Daniel. Gracias por pagarte de YouTube a bulla. Gracias, Itachi. Gracias, Kevin. Uy, tengo unas canciones buenardas, amigos. Buenardas. Y los que están en bulla no se vayan, ¿ok? Ustedes continúen. Bueno, ya vi que se están pasando muchos. Ok, muchas gracias. Los amo. Ya saben que toda la gente que se pasa de YouTube a bulla a ver el directo me apoya aún más de lo que ya me apoya en YouTube. Igual agradezco. Lo estoy descargando. Muchas gracias, Rodercraft. Te mereces un abrazote, bro. Bueno, toda la gente que se pase, lo super amo. Gracias por apoyarme. Es para poder comer, chicos. Voy a comer, de hecho, mi baguette. Una mordida.
Ahí está. A ver. Amigo, está bien rico. Adiós, Nicole, muchas gracias. El director, recuerden que va a seguir como unas 5 o 6 horas más, chicos. Hoy es maratoncito. Hoy es maratón Amor Gamer. Le iba a llamar Hora de Limbio a la serie, pero quién sabe cuánto va a durar esta serie. Ya veremos, dijo el ciego. Vale, ahora sí corto en YouTube. Pero primero una mordida a mi baguette y ya. O sea, otra mordida, pues. Chris, acabo de leer tu comentario. El de deja de hacer. Delicioso. Vale. Terminar. Apagar aquí.